Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una misión oficial con el grupo armados Los Inocentes de Konjic. Es la Pantera, una misión editada por nuestro compañero Valium. Prólogo, domingo 25 de abril de 1993. Somos una sección de las fuerzas especiales desplazadas en Bosnia para evitar el exterminio croata. Acabamos de desayunar y seguimos con la resaca de la noche anterior. Otro domingo más en este rincón perdido en las zonas de los Balcanes. Nos han informado que han visto en la zona los llamados cisnes negros, los insurgentes de tumbarte verde en la cabeza y barbas cerradas como las del profeta, que hacen un todo tipo de barbaries, así que hay que ir a echar un vistazo. Nos han recomendado una hoja de ruta para un convoy situado en un hangar campo sur. Esta misión de reconocimiento de nuestro cuartel hasta la ciudad de Tarvisio. Esperemos que sea un domingo tranquilo. Pues simplemente eso, un convoy y poco más, chicos. Estamos comenzando, esperemos de que vaya todo bien y de que el convoy no sufra ningún daño. Sin más, muy buenas, bienvenidos, comenzamos. 5 RACA 6. Radio por 51. Pues no, tenemos a sí, punto de ametrallador cinco. Y a Urumba de conductor. A ver, señores, doy numeración, ¿ok? Velma 1, Rufo 2, Valtor 3, Lucy 4, 5 Arcasil, 6 RACA. Sí, pensé que era... ¿Tenéis la radio todos? Negativo, ¿cuál era? Control P. 5. Vale. A ver, señores, 1 Alcano, 2 Alicante, 3 Viking, 4 Ian. Nos vemos ahí abajo en la puerta. 5 Valiente, 6 Pepe, 7 Vasco y 8 Jefe, ¿ok? Ok. Venga. Vamos. Esperamos un momento que pasen aquí nuestros colegas. El 3, por favor, ¿quién era? Yo. Falta algún navegador, algo, a ver si pillamos algo por ahí. Si no, pues no pasa nada. Lima, necesito... Sí, sí. Ha dicho que ahora avisamos. Venga, va, pues... Por orden numérico, ¿no? Vamos para allá, para la bandera, Velma. Sí. Ok. Hola. Yo soy el último, Poncho, el conductor. Venga. ¿Y yo qué te crees que soy? ¿El artillero? Ay, soy yo. ¿Qué era la Lucy, tío? Joder. No, Lucy no. Doble. O si no se ha desertado. Vale, no mezcléis con otras escuadras. Porque dos allá, doble, la fila. ¿Doble ese? De derecha a izquierda, sí. El número 2 al número 0. A la bandera. ¿Qué frecuencia tenemos? Venga, 5-1, ¿no? Número 3 a la izquierda de Alicante. Sí, sí, sí. Sí, porque había probado esto forma. Un momento, necesito que alguien coja la línea con misión. Un apunte, hay rayas en el suelo. ¿Qué? Es que estaba mirando. Yo cogí la raya de... Número 4 a izquierda mío. Señores, la raya del suelo, o de izquierda. Digo, para que vengáis un poquito rectos, no sé, os plau. Vamos, gente, a la izquierda. Que se puede, a la izquierda. Vale, lo haremos en columna, ¿vale? Para no ocupar demasiado espacio. Lo mismo, pero vale. Detrás de Alicante. Vamos. Alicante, ponte donde estoy yo, más o menos. Faltor, Bufo, delante de mí. Elma. A dejar un señores, poco de pisar la raya. No. No es tan difícil. Es que... Hola. ¿Me escucháis? Está. Ahí. Venga, ahí. Estamos. Vasco, ¿dónde vas? Date el alto, Vasco. Joder. Ponerse en fila... Estas armas que armas son, esto no es español, ¿no? Sí, señor, eso es un CEPME. ¿Un CEPME nuevo o algo? ¿Eso? Sí, no es el Chopo, es el que sustituyó. Hasta luego. Es que no me hacéis caso. ¿Qué cojones ser? Ha pasado, tío? Es que no me hacéis caso. Chicos, un momento. Un rato diciéndolo, señores. Silencio. Vale, algo ha pasado. A este penco es un... Ese es un personaje. Está ahí. Vamos a ver algún fallo en la misión. Están cargando otra misión. Esperamos un momentín y ahora comenzamos. Mientras tanto, saludamos por aquí. ¿Cómo va Erikin? Muy buenas a darle. Erikin está en nuestra escuadra. Nairobi, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias.
Matarlos a todos. Esperemos de que sí. Tenemos una bonita arma, ¿eh? Y cascos más bonitos de azul. Ya lo es, para ir camuflados. Vamos a ir camuflados de pitufos. Vamos a ver nuestra escuadra. Es búho. Una ametralladora, vale. Pues eso, en breve comenzamos. Mantén un momentín y ya comenzamos de nuevo.
Comenzamos, chicos. Entre Sarajevo y hostia. Esta es una historia de héroes españoles que, como casi todas, permanece arrinconada en el olvido. De aquí no se va ni... Dejad de menearosla y poneos los calcetines. Muy bien, levantaos, en pie, levantaos. Vamos. Os quiero fuera dentro de 5 minutos. ¡Moveos! Arma la espalda. Hola, buenos días. Buenas, arma la espalda. Venga, equipos, colores. No, que no me acuerdo que te quedas. Sí. Lo has caído. Lema. Sí. Me parece que ha habido un fallo porque usted lleva la radio. Sí, ya lo sé, ya me doy cuenta. Por eso he cambiado la configuración de la escuadra. Es que como no estabas antes, no la has visto. He salido de gaviota, ¿no? ¿Quiere, sí. ¿Quiere que lleve yo la radio? No, que va, no, o sea, es que no hay RTO. Es un error de la. Se supone que me habían mandado aquí porque era RTO. Sí, sí. No hay problema. Ahora eres equipo rojo, creo, ¿no? No soy el 3, no. No tengo ni idea. ¿Alguien? Rojo 7. Sí, sí, lo he dicho hace un minuto, ¿o no? Rojo, vale. Rojo 7. Venga, vamos. De 5 en adelante, rojo. Hola. Seguimos. No tenemos número nosotros. No, lo tenemos que poner en azul. No he dicho nada de color. ¿Tienes el 7? Yo. ¿En azul lo que pone el G? Ok. ¿Tú qué eres? 8. Te han nombrado asalto y apoyo. Ahora lo repasamos, no os preocupéis. Vale. Salimos. Cerramos. Bien. Un chotarre. Un poco más. Bebé, ¿me oyes? Aquí hay con por 50 pruebas de radio. Me parece que no nos oye. 5 de 5 de águila, por 50, cambio. Ponete un poco para adelante, Alicante, cambio de posición. Voy, un segundo, Lima. Segundo que mueva este pavo. ¿Bebé, me oye? ¿Bebé, me oyes? Ya, ya, ya. ¿Ya es? Vale. 5 de 5. 5 de 5. Es que está enseñando. ¿Bebé, me oyes? 5-4, música bonita y... Detrás de Alicante, vamos. La raya entre las piernas. ¿Y quién se ha dormido o qué? No lo es. Para mí el tequila de la noche le siento mal. Vale. Te quise parar de ello. Te hablas solo, ¿eh? ¿El qué? Oficiales, que sus hombres son revisión de inventario. Vamos a ver. Revisión de inventario. Más señores, cheque, hacer inventario. Tenemos el hospital de campaña y el... buen día. Los hangares de los vehículos. Buenos días, Sergio. Buen día. Ya, vos de todo. Hombre, si tuviese algo así... El sargento forma sus hombres ahí al norte. Hombre, si tuviera algo de munición, estaría guay. Lima, en principio, solo como médico, solo me falta el kit quirúrgico. Que no tiene equipo quirúrgico. Vale. De 7 para Lima, a mí me faltaría munición. Vale, vale. ¿Cuántos tienes? Ponte detrás. Dos cargadores. Recibido. De sobra. Recibido. El resto lo vamos a mover al whisky para... Sí, luego te tira a ti y ya está. Seguidme a paso. Vale, pues no sé para qué hemos formado, pero vamos a ir a nuestro vehículo. Dígame. Permiso para formar delante de usted. Temazo de la, el de la trompeta. No te digo, lo tengo de despertador. Aquí águila para cóndor. No, pero lo voy a poner. Recibe cambio. Negativo. Buenas noches, un saludo a CG. Reportándome la misión de esta. Reagrúpese en la fuente junto a la bandera. Cambio. ¿Quién se ha tirado aquí? ¡Apo! ¡No, va! ¡Vuestro lado, coño! ¿Quién va por ahí? Corriendo, mira. Espérate, Navarro. Ay, ay. Bebé, ponte detrás. Está haciendo flexiones el mamonazo este.
¿Cómo vas de munición tu jefe? Pues me vendría bien un par de cintas más. Tengo 4, pero estos de 100 escupen rápido. Ok. Muy bien, señores. Silencio. Valiente Pepe, ¿vosotros bien? A 200. Yo te escucho, Navarro. Sí. Oficiales, júntame. ¿Ahora me escuchas? Ahora. Vale, perfecto. Vale, está probando una cosa de la tarjeta gráfica, pero ya veo. Escucho. Silencio. Atención, silencio. ¡Firmes! Fermín, ¿tú escuchas a Marco? ¿Qué le pasa a Silencio? ¡Acá ya, un momento! Dime. Vale, yo no lo escucho, me voy a cambiar yo de canal. A duda, izquierda o derecha. Vale, señores, ya saben cuál es nuestro trabajo hoy. Espero de ustedes profesionalidad, disciplina y eficacia. ¡Buah! ¿Me escucha ahora? ¿Cómo anoche? ¿Dónde es usted, hijo? ¿Cómo está, señores? De Alabama. ¿Qué marido lo hace? Responde al teniente. Alabama. Perdón. Albacete. Sargento Russo, instruya un expediente sancionador a este hombre. Por contestar tarde a un oficial. No. Vale, ok, perfecto, gracias. Vale, señores, nos vamos a mover hacia los vehículos. Venga, los médicos tienen permiso para ir al hospital de campaña, remunicionarse con material médico que necesiten. Y los ingenieros, que hagan un chequeo del equipo de a bordo de los BTR, ¿vale? Así que... Vale, prueba de radio, todo check. Vale, señores, media vuelta derecha. A la otra derecha. Paso al frente. Además, tú lo habrías de meter. Venga, vamos para adelante. Venga, paro. Paro. Nos vamos, señores. Estoy esperando a que mis compañeros avancen. Alicante, rompe fila. Vete a. Prueba de radio 54. Confirmarme. Creo que anoche estuvieron en la cantina. Eso, no, 54 de Arco. Sí, tienen permiso. A ver, ¿y dónde cara que está el equipo médico? Venga, Fede, intento. Prueba de radio 54. Movemos nosotros. ¿Qué pasa esto después de la fiesta? Joder. Apo, confirma. Atención a todas las unidades. Aquí Águila. Por canal 50. Embarquen en sus vehículos respectivos. Cambio. Recibido, Búho. Lo que beba, que sobrio sea. Lima, hay muchísimos suministros médicos. ¿Permiso para llevar una caja a nuestro vehículo? Adelante. Bueno, tienes razón, Pepe. Sobrio es el incluso 10 de ruso. Una pregunta. Dime. Que igual le quieres preguntar a Mando. Los conductores van a ir en la 63 o algo así, creo, pero... En la 60. Como somos unidad independiente, ¿no llevo o llevo la 60 por si acaso puesto? Tú llevas la por si acaso, sí. Claro, igual alternativa. No tienes que hacer caso a la 60, ¿vale? Simplemente vale. Tenla por si acaso. Pero tú tienes que seguir mis órdenes, ¿vale? Sí, sí, por eso, que igual te daban mis órdenes a ti directamente. A veces coincidirán o a veces no. Vente, bebé, vamos a por el vehículo. Pues hay que saltar. Mira. Porque metes o la tienda de campaña. ¿Somos suministros médicos o según el orden, son pues será el cuarto? Nuestro médico. Vale. No. Vale, Lima, ¿cuál es nuestro vehículo? No tengo ni idea. Vamos a uno y ya está. Este más nuevo. Pues la tienda de campaña, señores. Está más limpio. Este es ya en el local. Estamos yendo. Eso es lo normal. Tú eres el que lleva la caja volando. Ah, firmo. Pues elige uno que esté bien. Pues el primero. No sabemos si algún otro vehículo lleva caja. Si no, la llevaremos nosotros. Aprovecha para cargar la caja antes de que llegue. No, mantengo porque aquí vale, hay para elegir, así que no quiero. Interroga sobre... Por la izquierda vamos a escuchar comunicaciones por la radio de nuestra escuadra y por la derecha las globales que están en 50. Ya han dicho que sí. ¿Ha recargado todo? Pero es este el cañón más gordo. ¿Has oído asesino? Confirmo. Ahí dentro no está, ruso. Vale, David, si hay suficientes suministros médicos para dejar en la base... No son iguales, Traes también una caja, la llevaremos. Hay un poco de mareo, Hay que hacer una escalonada por si acaso. Mando aquí... Pues tráete una. ¿Qué vehículo cojo? Porque hay varios iguales. Alicante, al del frente. De infantería. Cuidado.
Y nosotros tenemos que ir en un BTR. Sí, os veo. Sí, que así tiene espacio para salir. Cuidado, 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 que estás dando. Bájala, bájala, bájala ya. Vale, ya sabéis que nos corresponde un vehículo. Cuidado, porque las cajas esas. Ese vehículo de ahí es nuestro. Japo. Habla con tu sargento chusquera. Japo, coge el vehículo que más te dé la gana. Bueno. Ah, a ver, ¿no? Desde el BTR no deja. Pues... está petado, ¿eh? Ok, pues voy a coger uno de los últimos porque si no vamos a hacer un lío luego. Al cárgalo y si vale, no vale, la carga, pues okay. Nada. No montéis todavía, ¿eh? Mira, me voy contigo y a ver cuál coges. Este de aquí. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, B. Coge tapones de los oigas. Ya llevo. Perfecto. Sí, manténlo aquí. Este mismo de aquí. ¿Habéis escogido? Vale, esto de la... pues venga, pues me pongo. Voy a entrar. Hostia, ¿hay comandante? ¿No hay arcillero? ¿Tiene el coche de cabida la otra vez? Joder. Sí, estará por aquí. Teniente, ¿se nos ha asignado ya nuestro vehículo? PTR es más pesado, ¿no? Sí. Más blindaje, ¿no? Aquí águila para todas las unidades. Elijan el vehículo que más les guste, embarquen y vayan saliendo. Si hay una posición por orden y con tranquilidad. Tío, pero dentro... Aquí hay por detrás, ¿eh? Estoy revisando que esté todo bien aquí arriba, por detrás, para quedarnos dentro. Gracias, jefe, por checar la techo, no lo sé qué. Está bien esto. Chicos, hay que subir por el medio, la puerta del medio. M-100 la rueda. Este que está más hacia el sur. Permiso para movimiento y vamos a embarcar. A ver, tenéis aquí munición y cosas, ¿eh? Este es nuestro vehículo, cárgalo ahí. Al informe, hay material médico bastante también en el vehículo, ¿eh? Sí, de todo. Ahí están bonitos. Águila para búho, pero recibe cambio. Cargando. Cargado. ¿Hay alguno que se ha caído, macho? Embarcamos, embarcamos. Venga, embarca. Dentro, por favor. Hay sitio para... tenemos una palita. Tenéis miras a coge. Y palas para dentro. Trinchera, ¿eh? Dime por qué hay para a la ametralladora. Si sí. Me gusta la holográfica, bueno. ¿Conductor, tú? Marco, por el medio, apunta a la puerta. Alberto, de artillero, ¿eh? Eso es lo que intentaba. Voy a coger sangre para el médico. No, muy gordo, no puede entrar por aquí, de verdad. Vale, a ver, de momento no os carguéis con todo líquido, voy de sobra. Sí, pero vamos, voy con... Llevo hueco libre. Deja, cargando. ¿Alcano ya está dentro? No, estoy fuera. Dime. Vale. Tienes cajas aquí. Está bien, ¿no? Aquí, Gavilán. Palas para trincheras. Coged un par de palas de trincheras, yo he cogido una. ¿Hay lanzadores también, señor? En caso de... entrar solo de comandante. A mí me sale top front. Passenger top front. No, trata de entrar de comandante que va por delante y así a ver si yo me deja entrar. ¿Por qué me ha tirado? ¿Ya? Mira a ver, jefe. Passenger, no... ya no hay espacio ahí dentro, echar un vistazo. Esto tiene una mira de puta mierda, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Tenéis espacio ahí dentro? Porque no me deja, ¿eh? Afirmo, súbete por... a punto. Jefe, bájate. Vete al otro lado del vehículo, al otro lado. Ah, vale, que este ya está lleno de nena. Esas. Vale, llevo cargador, ¿eh? Por si alguno necesita, ¿eh? Yo no me voy a bajar del vehículo. Ahora, Vale, aguanta, chicos. Voy a soltar una venda. Estableciendo checkpoint cerrado para todas las unidades. Necesito confirmación de checkpoint. Cambio. Voy a coger yo entonces el vehículo. Aquí, Cóndor 5 de 5. Gavilán confirma 5 de 5. Halcón confirma.
No tengo que bajar a tirar. Recibido de Águila. Falta confirmación de búho y de quebranta huesos. Cambio. Mira, Seotech. Arco. Arcano, te solicito confirmación por radio, Dime. Que escuadra de Lima necesita confirmación de que copia por 50. Sí. Acabo de hablar con él. Por 5-0, Águila, Águila, aquí Gavilán, cambio. Adelante, Gavilán, le recibo alto y claro, cambio. No cabemos todos en este vehículo y debido a que hay equipamiento en el mismo, nos vemos en la obligación de cambiar el vehículo de transporte de Gavilán, cambio. Recibido a discreción, elijan el vehículo que pueda cumplir con su misión y en cuanto puedan, salgan del hangar y colóquense en formación. Cambio. Llevo una batería láser. Recibido alto y claro, informa mi mando. Hombre, si llevas un telémetro, te hace falta, Sí, supongo, pero como llevo unos prismáticos, no sé. Pues entonces no. Águila para Halcón, me recibe cambio por canal 50. Aquí Halcón, adelante. Cuando tenga su hombre preparado en el vehículo, saque el vehículo del hangar y coloque... Bueno, esto no es para tirar cohetes, la mira esta. Recibido. Mira fija, no tiene zoom. Haz lo que puedas. Tengo ametrallador y cañón. A ver, si escoged munición. Al menos llevad, si podéis, 8 más el puesto. ¿De acuerdo? ¿Veis todo, no? Desde la posición de comandante. Vale. Pepe, píllate si puedes algún lanzador más, ¿vale? No sé cómo irás de peso, pero si te cabe, ponlo. Aseguraos de tener 51. Aquí, con adelante, y los conductores y el conductor y el artillero tenéis que tener de secundaria 60 también, ¿vale? Yo la llevo ya también, está la 60. Ya 60, sí. Ok, yo llevo también la 60. Ahora lo que tenéis que hacer es, si alguno quiere tener de secundaria la 50, también puede. Caso de que eso te haré de RTO. Gavilán en movimiento, Gavilán en movimiento. ¿Tienes navegador, Arcano? Tengo navegador, sí. Vale. Venga, adelante. Los cabete. Demás no. Lo digo porque vamos en cabeza. ¿No? Sí, tranquilo. Sí, bueno, sí, yo vine. Cuidado, que detrás, sí. Desarme, que no tengo sentado. Venga, adelante, adelante. Adelante, Likin. Epa. Hostia. Tengo unos problemas, Pues cámbiate de conductor, que se ponga otro de conductor. Vale, ¿alguien que tenga el conductor? Yo. ¿Tú vas, Vasco? Vale, Vasco es cabezón, ahora me va a tapar la vista. ¿El qué? Que me vas a tapar la vista, que estoy detrás de ti. ¿Vas tú, Vasco, de conductor? Voy a intentarlo, venga. Por el otro lado, Eric, por la puerta sí que tiene que entras todas. Cuidado, nos movéis ahora. Vale, Alcano, estoy de conductor, Fenómeno. Espera que se monte Eric. Estoy arriba, señor. Adelante. Espera, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio, perdona, Vasco. Sí, dime. Frecuencia 50 general, ¿no la tienes? Sí, la tengo, espérate. Hierro. ¿Me veis por 50? Yo sí. Aquí búho por 50, ¿me escucháis? Aquí Gavilán. Aquí Águila para búho, 5 de 5. Sí, no sé, es que me comentabais que no tenía la 50, así que la tengo. A lo mejor es que habéis hablado y no he escuchado. Estableciendo checkpoint de radio para todas las unidades, me faltaba su confirmación. ¿Cuál es la del vehículo? Y ya está. Vale, recibido. No, que han dicho aquí un... Aquí Cóndor para vida, todo el mundo, estamos a ver, en para posición probar. De Víctor 2. No, ya está, no hay ningún problema. A ver, lo que iba a decir, el conductor, que se ponga mejor Pepe. Aquí Gavilán para Águila. ¿Pepe? Estamos sí, a Pepe, la cabeza y somos vale. Víctor 3, entonces, esperando que nos no va a tener tanta movilidad como Vasco si hay que bajar y limpiar algo. Bueno, siempre sería mejor que Pepe fuera... ¿no?
Cóndor, posición de Víctor 1 en este momento. El foco este de los cojones que tenemos aquí no se puede... Perdona, Pepe, perdóname, no me acordaba que es equipo rojo. Otro cambio. Alicante, conductor. Tú eres médico, eres número 2, con eso vale. Aquí Águila para toda la malla. Permiso concedido para abandonar la base y dirigirnos a doble Papatango. Allí nos colocaremos en formación. Ay, maleo, perdona. Víctor 1 Búho, Víctor 2 Cóndor, Víctor 3 Gavilán, Víctor 4 Halcón, vale. Víctor 5 Águila. Si hubiera que bajar de alguna manera, saltar algo, lo que sea, bajáis equipo rojo, ¿de acuerdo? Venga, adelante, sí, adelante. Somos Víctor 1. Tiene que guiar la ola, ¿no? Roger de Cóndor, vale. Nos movemos a doble Papatango. Eric, ¿tú tenías algún otro secuestro? Ingeniero, doble Papatango. Yo soy ingeniero, señor. A la derecha. Ian, ¿tú eres? A la derecha, derecha. No, yo soy solo artillero y fusilero. Artillero y fusilero, vale. Pues Ian, si no te importa, le voy a pasar al equipo rojo, ¿vale? Y voy a dejar a Eric, que es ingeniero de azul, ¿vale? Copy. Una recomendación para el conductor. Por aquí, supongo, ¿no? Sí, por ahí, pero quieto. Somos ya los... Vale, ten cuidado con los vidrios, que las balas nos atraviesan como mantequilla. Te recomiendo bajar la escotilla y mirar por las pantallas. Cuando entremos en combate. Alcano, con el movimiento ese de Ian, ¿cómo se queda el equipo rojo de numeración? El equipo rojo va a ser... Ian es rojo. Cóndor, aquí Gavilán. Se y... encuentra el doble Papatango. Pepe es azul. Y ahora Pepe. ¿Qué número tenías, Pepe? Búho. Nos dirigimos 6. A doble Papatango. Pues yo soy 6 y ahí ya Pepe está. Pepe será Pepe, ¿vale? Ahora lo vemos. Indicando que vayas a doble Papatango. Venga, vamos. Y te están interrogando si estás. Búho en movimiento. Perdona, con el lío este no puedo estar a tres cosas. Por eso te decía que haré de suplementario de RTO, por si acaso. Vale, sí, si escuchas algo que yo no conteste, me avisas. Pues me pega unos botes esto, te consigo... Sí, esto va fatal, muy ladeado. Va fatal. Yo creo que la base está recargada. Deja buen espacio, Alicante. Pero supuestamente le tenemos... Ir en escalonado, porque... Sí, ahora espera que te abran la barrera. Despacito. ¿Estos hay que pagarlos? ¿Estos son los que cobraban? ¿No? Venga, ahora. Tengo que adelantar todo el mundo para ponernos Víctor 1, Había puesto 60 en el vehículo, Alicante. Yo no he puesto a cuatro cosas, ¿sabes? Adelanta y ponte el primero por la izquierda. Aquí, en posición. Fumador. Alicante, pero tienes que tener en cuenta que 60 van a dar órdenes cuando estemos nosotros fuera. O sea que atento a ello. No, pero Alicante se bajará con nosotros, Vamos, aprovecha si quieres y ponte ahora... Es que con el cambio de azul y rojo ya puede ir Pepe de conductor. Pero vamos, me da igual si va Alicante ahora mismo hasta la siguiente parada y ya está. Vale. La cosa está en que el equipo azul, ¿vale? Si no es una cosa importante, el equipo azul formado por Alcano, número 2, Alicante, número 3, Pepe, y número 4, número 3, Eriki, número 4... Avanzamos. Nos dirigimos. Escuchamos. Corrijo. Formación, columna espera. Escalonada. Nos dirigimos a Papa October 1. Avanzamos. Recibido Víctor 1. Movimiento. Adelante. Venga, hasta Papa Víctor 1. Perdón, Papa Oscar 1. En movimiento. Procura ir por el margen izquierdo de la carretera. 45. Pongo la tercera persona solamente para el caso de. 45 por hora, ¿vale? Pues, no estar muy enclaustrados ahí, pero en combate o si veo a alguien no puedo decir, Si llego a 45. No se debería decir. Sí, llega. Es un contacto amigo. No sé qué hace ahí pinao, pero que no hemos salido todavía de...
será la primera izquierda. La confirmación de todos los dictados de controlada. La gestión de las órdenes. Víctor 1, recibido. ¿Te he decidido, Víctor? Recibido, Víctor 3. Cuidado. Izquierda, Alicante. Alto. Copiado. Buena suerte, señores. Cuidado, que le atropellas al colega. ¿No saben lo que es distancia de seguridad de estos? No. No, lo han dicho, pero no. Ahora, continúas recto. Y ya en un principio, hasta el siguiente pueblo, no hay que hacer nada. Vale. Recupera los 45 si te sientes cómodo con ellos, ¿vale? Si ves que vas muy demasiado rápido, como para irnos por un terraplén para abajo, pues pasa de la orden, ya lo diré. No sé, vale, si lo vamos a pillar. Vuelvo a lo de antes. Si hay que bajarse del vehículo, ¿vale? Si hay que bajarse del vehículo, el equipo rojo baja, el equipo azul aquí mantiene. Víctor 6, pero en caso de que haya que bajar del todo, ya indicaré si baja Ian, baja Alicante o lo que sea. Tenemos apoyo de 2, Belma 4, Belma 6, para limpiarnos un poco el terreno. Venga, vamos allá. Adelante, le recibo, cambio. Tiene que irse la música. Nosotros ponemos nuestra propia música. Dile a Lima que velocidad máxima recomendada 40 km por hora. Vale, lo digo. Aquí Víctor 1, mantendremos 40 km por hora y no 45. Y pero aún así toda esta velocidad y por esta carretera, si tengo que disparar, no le doy ni a las coiris. Vale, a lo que puedas. Teóricamente. A mí lo que me preocupa realmente es que nos metan un pepazo, o sea, por lo demás. Teóricamente, en caso de combate, deberíamos bajar a 10 km por hora. Aquí Águila para Víctor 1. No, si ves cualquier cosa, nos metemos donde puedas, Alicante. Olvídate de la espiga, ¿vale? Te metes detrás de un edificio o lo que haga falta. Sí. Y que pase el quebrantahuesos delante. Pero sabemos si tenemos. Águila para Búho. ¿Me recibe cambio? Adelante, aquí Búho. Perdón. Solicitamos que nos comunique cuando sobrepasemos el punto Papa October 1. Cambio. Recibido, Papa Oscar 1, en cuanto tengamos configuración, o sea, cuando tengamos comunicación, será porque estamos por allí. Gracias. A todas las unidades. Águila recuerda que estamos en contestar al fuego. Contestar al fuego, no, señores. No tenemos permiso para ver fuego. Solo contestamos al fuego. Cuando nos abran fuego, respondemos con todo lo que tengamos. Sin piedad. Cambio. Pues está bonito Bosnia, ¿eh? Sí, sí. Lo veo. Yo viví un tiempo en Canadá, se parece mucho. Aunque sea de España, aunque se me haya quitado el acento. Sí, verdad, se te ha pegado. Ojo, puente. Es acento de Vancouver, tú. Cuidadín. Sí. Solo de referencia, señor, no tengo el detector de minas, ¿eh? No conté con él y no encontré. Copy, entendido. No había. Lo que haya que comer, no lo comeremos. No obstante, yo me temo que cuando lleguemos a Papa Oscar 1 pasará quebrantahuesos delante. Esta misión creo que vamos a terminar antes, ¿eh, chicos? Ojalá y que no, pero ahora acabo de recordar el primero. ¡Epa! Tiros. Atrás. Aquí búho, recibimos fuego. ¿De dónde vino eso? De la 12. Parece del edificio de las 12. Recibido, de momento origen del fuego no identificado, lo estamos buscando. Venía adelante. Permiso para desembarcar infantería. Negativo. Para desembarque. Dale para adelante, no desembarcamos. Venga, Ian, dale caña.
Si no puedo, con el puto foco. Con el puto foco. Águila para toda la unidad. Vale, está en una unidad ametralladora a la derecha del edificio. A la derecha del edificio grande, unidad ametralladora. De sacos. ¿Te vale sin siendo el foco? Lado izquierdo de la carretera. Aquí, Cóndor, puedes repetir el giro de la carretera. Avanza y que se y revienta el árbol que tenemos delante. Afirmativa, avanza un poco. Responder al fuego con edificio, toda un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más. Y para allá. A las 11 y muy largas. Arriba un búnker, arriba, Ian. Arriba un búnker de la casa del vehículo. Prácticamente a las 12. A las 12 del vehículo. Las 11 muy largas. Dale. Más. Salvo el comandante y demás, absteneos de hacer esos comentarios vosotros. ¿Cómo veis? Por ahí, Ian, arriba. No le tengo en visual con el. No le tengo, No. Nuestras trazadoras, pero no. No tienes ahí mando posible. Que... Repito, posible. Nos van a petar, Mira, los tienes la... que ver, Ian. Los tienes que ver. Herido. Herido. Recibido. Asignado. Voy a pedir ayuda. 5, hasta nueva orden. Proceda. Para menos. Aquí, Búho, tenemos a nuestro médico herido. Solicitamos asistencia, estamos retrocediendo. Recibido, médico. Para Alicante. Recibido. Voy a subir la distancia, tío. ¿Pero no los has llegado a ver, Ian? No, negativo. Ojalá que se den cuenta que soy inconsciente. Águila para Víctor 1, le mando 2 hombres. Un médico y el escolta. Pero, van para allá. Señores, vais dentro del tanque. ¿Atendidos de esos comentarios, coño? Yo estoy viendo por la pantallita que tienes ahí arriba. ¿Quién es el hombre que está aquí inconsciente? Alcalde, pon otra persona de conductor. Ay, por suerte que se ha dado cuenta. Pero yo, no te preocupes. No. No te preocupes, Alicante, si hace falta me pongo. Alcano va delante mío. El hombre que está a mi izquierda, ¿quién es? El que está inconsciente. Estoy inconsciente, no va a responder. Vas. Hay un inconsciente. No jodas. Detrás tuyo, mira a tu izquierda. Es jefe. Lo estoy viendo, estoy viendo. Viéndole. Misión de fuego el sobre la población de Bobek. Vale. Repito, espera. Misión de fuego sobre la población de Bobek. Fuego a discreción. Vale, ¿alguien me necesita más? Sí, pero lo has vendado ya, ya está. A la población, pero a la población o al pueblo. Gavilán, ¿me recibe, cambio? Jefe. Afirmativo, pero no tenemos contacto visual con Bobe. Ah, que está fuera, párate, salte fuera. Realice... Dios santo, me aburrido. Para poder ángulo de tiro. Cóndor y Gavilán. Gavilán aproximándose. Está vendado, tienes que meterle líquido, corre. Suerte que se ha dado cuenta Vasco, ¿eh? Jefe, que te desates, esas sales. ¿Alcano, bajamos? Negativo, mantén. Te estoy comprobando el pulso. Abrimos escotilla, pilla. Ritmo cardíaco acelerado, le falta sangre, métele. Tiene sangre. Aquí Alcón para quebrar. Tenemos a los otros Víctor avanzando. Lo recibo, adelante. Queda asignado como Víctor. Suerte que no nos han petado el vehículo, porque esto reventaba. Dios. Pantalla negra, chicos. O sea, no estamos viendo ahí un poco la luz del sol. Vale, descargo, jefe. ¿Me puede confirmar que jefe está en el vehículo? Vale. Estoy bien. Dentro. ¿Ya estás? Vale, perfecto. Venga, Alicante, adentro. Jefe, ¿estás? Sí. Sí, Pepe. Pepe, pásate de conductor. Si uno está inconsciente, no puedes responder. Águila para Búho, ¿me recibe cambio? ¿Quién está el inconsciente? Pepe, pásate de conductor. Soy de conductor. Aquí estás, jefe. Sí. Vale, Alicante. Tienes más movilidad. Vamos, Pepe, adelante. Estoy preguntando. ¿Quién era la izquierda? No sabía. Para estar todo el médico. Yo sé. Hemos avanzado. Muchas gracias, chicos. Gracias, Vasco. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Continuamos como Víctor 1? Afirmativo. Nos deja aquí el médico y continúa y recupera el pulso. Copiado. Creo que el médico ya... O sea, no está en nuestro vehículo. Aquí no está el médico de Águila, ¿verdad? No. Venga, continúa. Somos Víctor 1, Pepe. Tienes que continuar y a la izquierda. Porque está con 6 la distancia de visión. Vamos a realizar un ataque flanqueado sobre la población de Pobre.
vehículo número 1, número 3, izquierda, 2 y 4. No le veía ese búnker, Así. ¿Y el de arriba del techo? Joder, ¿en serio? No, veo mucha niebla. Lo veo todo. Ian, escucha, ¿vale? Eso es por el artillero. Tienes que ir a tus las opciones en el artillero de configurar. Add-on options. Y vete a ese limitador de distancia de visión. Hay un bug que nos baja a 6. Si veis lima, digo solamente niebla, subirla, distancia de visión. Tanto en vehículo como a pie. ¿En qué? ¿En ACE artillero? En ACE limitador de distancia de visión. Vale, vale. Águila para todas las unidades. Repito, vamos a realizar el desembarque de las unidades para proceder a un ataque de flanqueo sobre la población de Bomberos. Pero le tengo a 10.000. 1 y 3 izquierda. ¿No tienes distancia de visión de cliente a pie en por lo menos 5.000? Vale, vale. No, que va, sí, es verdad, lo tengo a nada, tío. Recibido de Condor, Víctor 2. Recibido de Víctor 3. Vale, recibido señores, Víctor 4. Equipo rojo, preparaos para bajar cuando os diga, ¿vale? Copy. Aquí, Búho, ¿bajamos infantería ya o esperamos a entrar un poquito en el pueblo? Procedan, procedan con la maniobra. Venga, vamos a avanzar por la izquierda un poquito. Tenemos que ir por el flanco izquierdo, Pepe, adelante. Sigue por la carretera a la izquierda. Confirma... Sí, Pepe, ponte la 60, ¿vale? Ok. Pásate por la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Súbete por la colina, izquierda. Víctor 1 está configurando, está aquí. Víctor 1 configurando. Vale, yo ya estoy, ya tengo buena visual. Vale. Tira un poco más para arriba. Vale. Ian, flanco derecho, ¿de acuerdo? Es donde puede llegar el rollo. Pepe, virando a la derecha un pelín. Sigue avanzando para quitarte de los árboles. Águila para todos los vehículos. Esperen el ataque coordinado de la infantería para que puedan protegerlo. Aguanten un poco. Vale, chicos, nos bajamos. Todo el mundo menos el conductor y artillero, abajo. Aquí estamos para Águila. Adelante, quebrante hueso. Ian y Pepe, mantened 60, ¿vale? Para lo que os vaya diciendo flaco directamente, ¿ok? Recibido. Afirmativo. Okay. Aquí Cóndor, este poblado está desierto, señor. Recibido. Erikin, pásate al equipo rojo, ¿vale? Recibido. Tienes la posición que tenía Pepe antes, no sé cuál era. Parece que era ¿alguien sabe quién era mi nombre de Pepe? 6. Águila para todas las unidades. Vale, procedan al embarque y continuaremos con nuestra ruta. Recibido de Búho. Chicos, embarcamos. Pero bueno, ya hemos hecho la simulación. Que es que no para el próximo ataque coordinado con desembarque de infantería, los vehículos deberán de esperar el apoyo de los infantes para evitar posibles emboscadas de RPG. ¿Habéis recibido cambio? Recibido, Víctor 1. Recibido con... Súbete atrás, jefe, no te subas. Recibido, Víctor 3. Recibido, 4. Vale. Vale, tira hacia el centro del pueblo. Adelante, Pepe. Condor, Víctor 2, listo para partir. Me sigo quejando un poco, ¿es normal, médico? Vamos, sigue recto, más rápido. Voy, estoy solo con... ¿Estás qué? Me quejando un poco, me duele un poco el pecho. Pepe, está... Están diciendo que confirméis por 60. ¿Lo has colocado ya la radio? La radio está en 60, yo no lo escucho por 60. Tú tienes tu radio en 60 y en 51, ¿no? Yo tengo mi radio en 51, la del vehículo en 60. ¿Y no estás escuchando a... ¿No estás escuchando a Flaco, Paco? Negativo. Yo sí le he escuchado a Flaco. Necesitamos aquí que los conductores establezcan frecuencia interna por canal 60. ¿Habéis recibido cambio? Sí,
Sí, recibido. Están configurando la radio. Hay un problemilla. Ahora mismo la central. A ver, Pepe, aquí quebranta toda la malla. No sé si la radio del... Si es necesario, sí, se me va a pasar, ¿no? Ese es el problema. Tienes que configurar por radio personal, vuestras radios personales. Utilicen la radio personal, no la del vehículo. ¿Me oís? Yo tengo 6-0 en adicional a la de la pequeña. Porque es que la del vehículo no es compatible radio con la personal, radio con la otra. Personal. No utilicéis la del vehículo, ¿vale? En 60. Ahora por 60, a ver si te... Cuando estén embarcados listos para continuar, confirmen. Cambio. Vale, ya te tienen. Gavilán listo para continuar. Halcón listo. Búho listo. Cóndor listo. Avancen. Avanzamos. Todas las unidades. Avancen. Cambio. Que estamos entrando en la zona de mortero. Alto, ¿vale? alto. A ver esa torre. Debería de estar bien, jefe. Parece despejada, la torre. Ian, Pepe, ¿habéis oído eso? Sí, vale, perfecto. Ya sabéis, simplemente resumen. Cuando cuando se baje la infantería, nosotros como unidad de infantería irán dos azules y cuatro rojos, ¿vale? Los cuatro rojos serán la unidad de asalto. Dos de los azules se quedan en el vehículo, ¿vale? Recibido. Vamos a reconfigurarlo. Casi Pepe e Ian, ¿vale? Pepe e Ian, pasados a equipo amarillo. Cuando tengáis un momento. Yo estoy. De manera que equipo azul será Alcano y médico. Equipo rojo será asalto, formado por líder valiente. Ahí va. Los morteros. Mortero a la izquierda de la carretera. Acelera, Pepe. Esto no acelera más. Recibido de Águila, no se detenga. Acelere, búho. Ahora para abajo puede correr. Búho está al máximo, el vehículo no lo toma. Lleva mucha munición. Lo están hablando por 50, no te preocupes. Simplemente responde a Flaco cuando te comunique, ¿vale? Búho. Muy bien. Atento al pueblo delante, ya. Muy difícil con esta carretera. Vale. Vale, continúa. Dios. El puto foco, tío. Es que lo del foco es incomprensible. ¡Oh, Dios! Para oye, ¿cuándo se supone que quebrantahuesos pasaba adelante? Porque vamos, yo creo que el combate ya hemos pasado hace un buen rato. Pues debería haber para atrás, pero no han dicho nada. Cuidado con la cuesta. Quebrantahuesos para Águila, me refiero. Pero ten en cuenta que quebrantahuesos es menor distancia de nosotros, ¿eh? Ya, no sé. Adelante, para Águila. Se encuentran bien, no les vemos como visto ustedes. Tomamos formación en copiado, en copo de puerto. Parece que ha cesado, ¿no? Ahora cuidado con este pueblo, mira a ver. Vale, para. Chequea, a ver. A ver, primero hay un pavo ahí. No tengo ángulo. Pero hay un pavo ahí. Se endereza un poco.
Ábrete, escúchame un poco, Pepe, cuando tengas que abrir fuego te tienes que abrir un poquito a la derecha porque el foco le molesta. Ahí, perfecto. Aquí, Víctor 1. Sigo sin ángulo, Pepe, avanza un poco, una gota. Con lo que parece... Alto. Vale, vale, ahí va. No tenemos confirmación. 10-4, mantenga en zona seguro, campeón. No sé si en la casa de enfrente hay algo, no lo puedo confirmar. Tenemos que parar, para... Hay Para. No, yo no estoy disparando, yo no disparo. Vale. Ahora sí. No dispares. Le han abatido. Ha sido yo, ¿eh? No, negativo. Otro, fuerza derecha. Joder. Le están tirando todo el mundo, yo paso. Vale, no pasa nada. La gente no está siguiendo las órdenes. Creo que te ha dicho algo, ¿eh? Sí, nos ha dicho que nos bajemos y que limpiemos el fuego. Venga, vamos. Mira, le tengo. Todos los conductores, venga, hasta ahora. Saliendo. Vale, equipo rojo. Tenéis un contacto en la puerta derecha de la casa de enfrente. ¿Me habéis copiado? Contacto, puerta derecha, casa de enfrente, donde el humo sigue estando. Está activo, ¿eh? Recibido. Valiente. Dime. Por el flanco izquierdo de las casas, en carretera. Puerta izquierda, en la casa a las 12, tiene un pavo. Cuidado al asomar. La de fondo. Afirmativo. Ok, vamos a entrar por aquí. Por la derecha. Ojo, ninguna. Sabemos que en la última casa hay un pavo, pero no sabemos qué hay en las otras. Cuidado. Vasco, jefe. Esta casa que tenemos, que estamos aquí tocando la pared con ella, ¿vale? Yo y Eric seguimos adelante. Ok, copiado. Vosotros adelantáis, nosotros entramos. Adelante, cuando queráis. Tenéis que ir delante a vosotros, nosotros todos cubrimos. Pasar, entrar y continuamos. Vale, Alicante, tú y yo ficha el culo, ¿vale? Vale, Eric, detrás de mí. Voy. Despejado. Limpia la casa. Ok. Hay enemigos al otro lado de la carretera. Vale, seguimos, ¿eh? Avanzamos a la siguiente, Vasco. Vale. Vale, esta casa no tiene puerta. Cóndor va a lanzar granada al otro lado de la carretera. Vale, la siguiente, Valiente, vosotros entráis, ¿vale? Nosotros seguimos avanzando mientras limpiáis, para que no nos crucemos con el juego. Están lanzando granadas, no avancéis. Cúbrete. Espérate que esa piña la han soltado como si la hubiera soltado mi abuela, espérate. Tenéis un equipo a vuestra izquierda, ¿eh? Un equipo a lo mío. Equipo rojo, riesgo cero, ¿eh? Riesgo cero. Cubrir ventanas y aguantar aquí, mantener posición, ¿vale? No os mováis. Afirmo, estoy en tu hombro, ¿eh? Me avanza un poco para darles un poco más de cobertura. Yo no veo a nadie de pie en esa casa, ¿eh? Antes posiblemente estuviera, pero sí, no veo a nadie. Lo decimos, señor. ¿Cómo se sube? El cóndor está entrando en la casa por las ventanas para poder cubrir al otro lado. Despejado, Alcano. Vale, mantenemos otra cosa aquí. Los amigos limpian la casa. De Víctor 1 nos vamos a cubrir la carretera del norte. Paramos aquí y ya está. Tango por el norte, por el bosque. Tango por el bosque. Vale, de la derecha del camino. ¿Esa dices que está limpia? Vale, los escucho. Está limpia. Pago por la puerta. Hemos ya los vehículos delante. O sobre la derecha. Vale, mucha confianza.
Te paso. Recibido. Adelante, adelante. Vale, rojo, rojo mantenemos aquí. Copy. No. Pero es que hay mucha gente. Dejar un poco de margen a los vehículos, pues acaso no va a salir. Aquí Cóndor tenemos en visual el puente que hay al whisky. Atención toda la malla, embarquen en los vehículos y prepárense para avanzar a mi orden. Cambio. Todos al vehículo, señor. ¿Y a qué Víctor sois, el primero o el segundo? Aquí Águila para todas las unidades. Es el primero urgentemente. Cambio. Alcanos. Torun, estamos avanzados carretera norte, por si queréis embarcar. Yo ya entro el último, sube. Estamos la. Sí, afirmo. Mantener los lugares. Chicos, podéis subir por otro lado, Vale, entra, jefe. Soy el pasajero 7. Esta mira es un dolor, un aquí puto dolor. Para toda la malla. Anda, que los ventanucos del bicho no se ven nada, vaya. Sí. La verdad es que es... Un momento. Estos vehículos... Uf. Angustiosos. Somos 7. Yo no veo la carretera, no sé para dónde va. Pues no tires para la izquierda, ni de coña. Halcón preparado. Sí, nos despeñamos. No, pero que además que no tiene ángulo. Si es que, a ver, el cañón este, o sea, hacia abajo no apunta, hacia arriba es muy agotado, luego tiene el foco. Avance. Y luego ya no. Cambio. Y luego, si os asomáis uno adelante, le atravieso. Es que puse el foco ahí, es para cortar las manos. Es la mejor. Yo ahora mismo vamos vendidos. Aquí Águila para todas las unidades. Yo solo digo, preparaos para que si nos cae un pepinazo encima, bajaos del vehículo y alejaos. Debido al peligro, ¿vale?, del fuego de mortero. Cambio y corte. Oigo disparos por la izquierda, ¿eh? Sí. Fijo, aquí tiene que haber tangos que antes hemos visto. Vale, aún así al menos manda seguridad que diga la arepa. Porteros, avanza. La seguridad que digas cuando, o sea, si nos cae y no cuando nos caiga. Sí, claro, no. Mejor que te avise que no, que no te lo diga. Si avisar a vuestros binomios siempre, tened cuidado que esté inconsciente o algo. Eso sí, a ver, déjate. Población grande enfrente. Derecha. Yo. Que se ha caído cerca, ¿eh? No entramos a la población, ¿eh? Como no estamos a la población. Aquí Gavilán. Reportan contactos en azoteas. Aquí Búho, tenemos la población delante. Para... Tango, azotea, alto. Ahí, arriba. Abre fuego. Arriba también tiene, sí, ¿eh?
Azotea, azotea, un pavo. Dos, establecer frente de ataque en la población. Corre, corre, que se baja. Oh, no. Víctor 1 en combate. Vale. Aguantad un segundito. Víctor 3, Víctor 4, abrirse a los flancos. Ya para el descojono ya tira revirado, ¿eh? Encima no tira la mira. Cambio. La polla esto. Por bajar. Atención a todas las unidades. Orden de desembarco de infantería. Ataque flanqueado sobre la población. Vehículos mantener. Vamos, vamos, vamos. Señores, vamos, abajo toda la infantería. Abajo infantería, ¿cambio? Vehículos mantener. Azul y rojo abajo, amarillo. Azul, rojo, conmigo. Vale, rojo, edificio del humo no, el siguiente por la izquierda. Venga, adelante. Copy, vamos. Sprint, señores, a tocar pared. Aquí búho, avanzando por la parte izquierda. Aquí, cóndor avanzando por la derecha. Cóndor hacia la izquierda, digo, perdón, a la derecha. Puedo, no os puedo cubrir a los de la derecha, por el foco los cojones. Una ventana. Prioridad a la cobertura para toda la malla. Cúbranse, busquen cobertura, no queden al descubierto y sean agresivos. Vamos, vamos. Entro en la casa. Estoy dentro, he subido por la ventana. Vasco, va solo, Vasco, va solo, espérate, espérate. Espérate, jefe. Vale, estoy, dime. Con Vasco, adentro del edificio. Vale, recomiendo que los primeros entren, ¿eh? Así nos cruzamos fuego y soy ametrallador. Oye, os tenemos que dejar, nos tenemos que ir al flanco izquierdo, ¿eh? Os quedáis solos. ¿Estáis dentro? ¿Alguno aquí? Tenemos aliados dentro ya, ¿eh? Nos estamos juntando. Tenemos aliados dentro, tened cuidado. Abandonamos el vehículo, nos han dado. Recibido. Estamos en el edificio que está al lado. Voy a la izquierda. Aquí búho. Me derecha. Comunican los conductores que tienen que abandonar el vehículo porque está el vehículo roto. Vehículo de búho dañado. Y un médico. Vamos en alto, cuidado. Tío. Podemos bajar, chicos. Ok, estoy revisando por ventanas, enemigos. Para búho. Los conductores tienen herramientas. Última, penúltima. Okay. En un árbol por encima del vehículo. Negativo, última planta. Aquí queda la tabla. ¿Este, verdad? Creo que sí. Por aquí vas con Raúl. Adelante para Águila, cambio. Órdenes para quebrantahuesos. ¿Nos quedamos en la retaguardia o qué hacemos, cambio? Pues necesito aquí un sanitario. Voy a lanzar humo. Mando Águila para quebrantahuesos. Tome el centro de la calle. Como verde en posición de líder. Okay. Recibido el movimiento. Jefe, repito, estoy en la entrada principal. Copy, yo última planta apuntando Noreco. Subo a apoyarte. Okay. Activa ese humo, ha rebotado. Aquí Águila, para asumir la infantería. Céntrense en despejar la población. Águila se encargará de dar asistencia. Equipo rojo, he visto sangre por el suelo. Chequeaos que estáis correctos. Copy. Avisarme, rojo, si alguien se nota herido. Vale, a tu 6, jefe. Ok, he escuchado tiros detrás de esta casa vale, roja, ¿De esa roja? Sí, pero no se ve porque está ahí el edificio. Vale, Víctor 1 verde, ¿eh? Está reparado el vehículo. Vale, oye, este balcón no tiene suelo. Cuida con eso, cuidado. ¿Retomo posición, Alcano? Valiente, va a ir para allá. Copy. Cuando podamos, nos coordinamos bien con el primer binomio de rojo. La puerta, sí. Copy. Sí, sí, tendrían que entrar ellos y nosotros apoyar fuera. Claro. Águila para que Quebrantahuesos mantenga posición. No avance demasiado. Cambie. Me revisaron con prismáticos. Me da miedo que haya algún tango aquí arriba. Voy a echar un vistazo, no me voy a subir, solo voy a asomar por la cabecita, ¿vale?
culo del calle. Vale, no hay nada en el techo. Estoy de nuevo en la misma planta. Vale. Le he visto otro. ¿Sigues arriba? Sí, sigo aquí. Aquí Cóndor hemos limpiado lo que es los edificios que hayan volado de la carretera hasta el final del pueblo. Cambio. Venga, continuamos. Unidad rojo abajo. Gavilán está limpiando la segunda fábrica. La primera está limpia. Copy, Vasco bajando. Copiado de Águila. Buen trabajo. Continúen. Necesitamos asegurar y limpiar la población lo más rápido okay. posible. Recupera. Salir de aquí cagando. Canalla a la izquierda. Equipo, edificio de ladrillos. Vais, ¿vale? Adelante, equipo. Aquí quebrantamos para Águila. Estamos en la vanguardia. Saltamos todo. Sigo, Corta. Águila para quebrantahuesos, recibido. El edificio este verde de grisal está bien. Y el blanco de la izquierda también habíamos presente ahí. Vale. Valiente, edificio sí. amarillo. Con techo. En esta posición. Ok. Venga. Rojo, saltamos. Muy bien. Salta, salta. Bien, detrás. Voy a la esquina de derecha. Vale. ¿Quién era la máquina? Jefe, el último. Venga, Eric, Vasco, adelante. Afirmativo. Cuidado, ventanas, ¿eh? Tendrías que entrar tú y Eric. Sobre todo porque, mira, si ahora aparece un enemigo, no vamos a poder disparar y cubrirles. O avanzamos y le cubrimos. Claro, o sea, hacer este movimiento y ellos entran. Águila para todas las unidades. Embarquen en los vehículos urgentemente. Preparados para avanzar. Todas las unidades, equipo rojo, volvemos al vehículo. Voy en tu hombro, Bastón. Chicos, Víctor 1 no es el que está primero, Sí. Nos vamos a poner en cabeza ahora. El rojo, cancelamos, nos vamos. Vale, ¿dónde estáis? Víctor 1, vehículo en cabeza, si tenéis que embarcar. Rojo, bajar por donde habéis entrado. No sé si o así. No lo sé. Águila para Vasco, todas las unidades. Confirmen embarque. Estamos en el vehículo. Vale, vámonos. Vale, venga, pues volviendo. Víctor 3, embarcado. Víctor 2, embarcado. Jefe Valiente, estamos 4, en el embarcado. Vehículo, Copy. Copy. Es que habéis salido por otra puerta. Estamos esperándoos ahí en el otro lado. No pasa nada. Águila para Víctor 1. Víctor 1, para Águila. Vale, dentro. Adelante. Mantenga. Gato, un saludazo. Muy buenas, ¿cómo vamos? Un saludazo. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, muy buen fin de semana a todos, chicos. Águila para Búho, ¿me recibe cambio? Aquí, Búho, adelante. Águila, aquí vos, adelante. Aquí Águila para todas las unidades. Avanzaremos hasta el punto Papa Bravo Charlie y desembarcará la tropa. Realizaremos ataque de flanqueo sobre Río Fredo. ¿Han recibido cambio? Aprovechar que estoy meando, joder. Ahora vengo. Procedan con el avance. Venga, avanzamos, Pepe, pero despacio.
poco más de brío, pero no está Ian, así que tampoco podemos darle demasiado. Águila para todas las unidades, procedan con el avance hasta posición Papa Bravo Charlie, donde desembarcará Víctor la tropa. Víctor 5 está ocupando V3, tenéis que adelantar el cambio. Víctor 1 y Víctor 2 han avanzado ya, adelante. Para por aquí. Yo no pararía. Aquí, estamos en la posición Papa Bravo Charlie y sin embargo caen los morteros. Vamos a continuar. Afirmativo, luz verde. Venga. ¿Ian, estás? Todavía no. Me cuesta manejarla dentro de la torreta en la botella, hombre. Joder. Esto los cojones, tío. Víctor 1 sin artillero. derecha, enemigo. No, es un civil. Aquí hubo civil en la carretera. ¿Ya le han sacudido? Está le han disparado, que fuerte, pobrecillo. Igual es el spotter, estos son. Dale caña. Cambio. Le he visto dos, ya le han sacudido. Aquí hubo, continuamos. ¿Has visto cómo pasaban las cazadoras? Por la pantallita que tienes a tu derecha. Vale, no corran mucho. Esto me trae recuerdos. Vale, vete frenando. Frena. Estoy. Aquí, hemos parado en la carretera a la puerta del siguiente pueblo. ¡Uy! ¡Hostia! Sigue. Hacia atrás. Dios. Para aquí que nos van a enganchar. La mayoría de las bajamos. ¿Salimos? Creo que el limba ha caído, ¿eh? Contacto, según hemos bajado al muro. Hostia, herido, granada. Dios. Ayuda. Aquí hubo varios heridos, vehículo reventado, nos hemos bajado, estamos como blancos. Moverse, que va a explotar el vehículo, jefe. Dios, es que no podemos moverlo. Todos abajo y no quedéis en el vehículo. Hostia. Moverse a la izquierda de la casa, que el vehículo va a explotar. Vuelvo a necesitar médico. Águila para todas las unidades. Vasco, ¿estás bien? Búho sin vehículo. Estoy mal herido, necesito un médico. Arcón tiene vehículo. A ver si hay gente que pueda resguardarse dentro del vehículo. A la izquierda del vehículo. ¿Cómo estáis? Venga, decid vuestro nombre por orden. Aquí Alcan. Valiente amarillo. Quien haya por aquí, que cosa Alicante. Voy a bajar a Pepe, Vale, me falta. Vale, estoy cogido, no me falta sangre, Estoy muy. Aquí, necesitamos asistencia médica en la cabeza. Vale, Eriquín verde. Vamos, naranja. Va, Pepe, está amarillo. Muy jodido, Dale para acá si puedes. Tira. ¿Eso desde dónde es? ¡Cubriros, chicos! ¡Cubriros! ¿De dónde es eso? ¿Alguien sabe de dónde? Aquí búho para mando, Nuestro Lima está gravemente herido. Gente, ¿estáis bien? Vamos un poco, Javier. Se están rifando, Se están rifando. ¿Dónde estáis? Necesitamos médicos urgentes en la cabeza. Repito, médicos en la cabeza, urgente. Copiado. Estoy terminando de ponerme, ¿vale? Es prioritaria. Tenemos múltiples heridos, inconscientes y a punto de caer.
Tengo pala, en breve voy a hacer trinchera. Aquí mismo la voy a hacer. Vale, creando trinchera, ¿vale? Cúbreme un poquito por la izquierda. Afirmativo, afirmativo. Adelante, le recibo. Vasco, Vasco, atiende a Vasco. Vasco acaba de caer, está despierto. Aquí Águila para todas las unidades. Establezcan una posición defensiva. Cúbranse, trasladen los heridos a retaguardia. El médico está en retaguardia. ¿Habéis recibido? ¡Campo! Erkin, ¿cómo estás? Erkin, ¿cómo estás? Me falta sangre, nada más. Estoy tratando de curar a Vasco, pero creo que ha fallecido. Le aguanto. Voy a por él, espérate. Tratad de arrastrarlos. Aquí atrás hay una semitrinchera y hay varios aliados para cubrir. Vale, no puedo arrastrarlo, Cuidado, jefe. Nos atacaron por la izquierda. Déjame con él. Vale. Estáis expuestos, chicos. Vale, ¿me puedes llegar a mí? Sí. Erkin, hostia, me vuelvo a desangrar. Erkin, cuando estés ya listo, pide permiso a Lima para ver si le puedes echar un vistazo al vehículo. Águila para todas las unidades. Gracias. Vasco, ¿dónde está? Trasladen los heridos a retaguardia de la carretera, unos 50 metros. Y mantengan posición defensiva al frente. Combatan con todo lo que tengan. Aguanten. Cambio. Valiente, tienes al jefe Erkin. Vasco está aquí en la suela. Okay. Vale, jefe. Equipo amarillo. Ian, Pepe, Ian, ok, Pepe. Ian, ok, Pepe, no. Me he puesto una férula y me he quitado el torniquete. Estoy vendado. Está aquí con dos torniquetes, no sé si te están atendiendo. Si te metes en la bocina, te va a bajar. Rutius, no os acerquéis mucho ahí, que le están disparando. Aquí búho. Tenemos disparan de 50. Bastante complicado aquí delante. Muchos heridos. Jefe ha muerto. Copiado. ¿Qué pide permiso para reparar el vehículo? Vale, voy. Vale, Vasco ha muerto también. Valiente, soy yo. Quédate quieto, Alcano. Más a cubierto, Erkin, más a cubierto. Hay más unidades a la escucha. Una cosa, el vehículo es salvable. Aquí búho. ¿Me copias? Sí, afirmativo. Afirmativo, en eso estoy. El ingeniero está reparando. Afirmativo. Eso puede venir en breve, jefe. ¿Ya estoy? Sí, eso puede venir en breve. Le acabo de meter sangre al campo. Ok, voy a cubrir a Erkin. Te cubro, ¿vale? Vale. Vale, entro a checar el vehículo por dentro, Ok. Cuidado que no van a lanzar un pepo. No pasa nada. No le asoméis porque están tirando con el... Médico, ¿me puedo poner una morfina? No. Espera, te miro. Vale, vehículo verde, operativo, completo. ¿Qué va, tío? Una morfina... Vale, no sé, no pasa nada si no. Se te irá pasando con líquido. Te vuelvo a poner líquido. Vale, tengo un pulso. Cuando estés libre, echa un poco de sangre, por favor. Voy. Vale, jefe. Vale, gracias. Búho, pueden marcar su posición con humo. Vamos a ir a su ayuda. Contactos 5-0. Sí, pero ahora estamos mejor, tenemos mejor posición actualmente. Han caído dos, pero estamos correctos. Aquí que aguanta huesos para toda la malla. Al otro lado del puente hay movimiento enemigo. Rumbo 30.
Eso mando por derecha, ¿vale? Vale. Alicante, tengo mucho dolor, ¿me pongo una morfina? Espérate, mira. Vale. Sí, yo estoy bien. Dolor severo, ¿vale? Avisadme, por favor, cuando el sanitario esté libre. Vale, ya se me quitó. Dolor severo. Chicos, necesitáis ayuda médica por aquí. Por ahora no, doctor. Por ahora no, pero... Estamos bien, estamos bien. Por la colina de la izquierda pudiésemos tener un mejor visual. Ian, ¿dónde estás? Voy yo hacia ti que estoy expuesto. Creo que hay un francotirador por ahí enemigo, Creo que está por aquí por la izquierda, Sí. Yo he dado... debe ser José, ¿no? Cóndor de búho. Visto ya. Adelante, búho. ¿Cómo está el patio? Vale, ¿hay alguien más? ¿O estamos solos? Yo tengo aquí montaña, siete hombres, señor. Y no contacto con nadie más. ¿Nosotros? Vale, en la montaña aquí, del fondo Arcon. Hay enemigos viniendo hacia acá. Grados, Arcon, informe, ¿cuántos hombres tiene? Brújula y grados. 5. Norte puro. Recibido, ¿en qué posición están? Okay. Justamente detrás de Cóndor. De búho, detrás de búho. De búho, estamos a la vera del río. Vale, tenemos una montada en 320. Montada en 320 sobre edificio. Vale, lo han abatido. ¿Me ha disparado? Yo fui, ah, vale. Me disparé a esa montada. Pensé que era por detrás. ¿Estás bien? ¿Estás bien tú? ¿Ian? Hostia. A ver. Retrocedo, parece que estás allá. Mando, ¿me recibe? ¿Águila me recibe? Mando ha caído, tiene que tomar el mando ruso. Recibido. De momento lo voy a tomar yo porque el ruso no da señales de vida. Afirmativo, estoy al frente, protegiendo la vanguardia. Recibido, señor, entonces usted toma el mando. Vale, hay un civil después, vale, pues, del puente, En rumbo 130, digo 30. Necesito informe de situación. Aquí, búho. Okay. Estamos en el primer edificio del flanco izquierdo de la carretera. Hemos perdido dos hombres. Estatus, los que quedamos, estatus naranja, vehículo estatus naranja. Allí arriba ves que hay un tipo pequeño búnker. Sí, no se ve nada, ¿De Águila queda alguien? Yo llevo a siete hombres de Águila, de Cóndor y de alguna unidad más. Vale, no sé de qué unidad es. Vale, sí hay algún. En el puente es un policía, con una pistola. ¿Queda alguien más de Gavilán? Sí. Nos han dado pero bien, Sí. El mando principal ha caído. Y... desde aquí arriba no tenemos visual, Alcano, de la aquí ciudad. Cóndor, vamos a intentar recuperar uno de los BTR que está humeante y no ha volcado. Capo, te van a dar la medalla de la colisión. Señor, tengo aquí un civil engrilletado detrás de nuestro vehículo, Estaba en actitud sospechosa. Bien hecho. Señor, he visto a un tango al menos acercarse al pueblo por la montaña del norte puro. Copy, Erikin. Ya sabemos que el pueblo no es seguro. Ya, para empezar, esa nave no me llama no me gusta nada. Sí, solo para que no piensen las otras escuadras que ya está limpio,
cogerlo a tiro y ahí aviso. Yo he intentado con Águila hablar y no tenía contacto, ¿eh? No, no, Águila ha caído. Esto es un vehículo. Halcón para Lima. Adelante. Vale, detectamos una especie de oficial o un agente de policía justamente detrás del puente. Lo tengo en visual. De momento no es una amenaza. No sé si va armado porque no lo llego a distinguir, pero lleva ahí un buen rato y no ha disparado. Así que en principio mantenerle en visual, pero en principio no es una amenaza. A ver, señores, ¿me escucháis todos? La situación es la siguiente. Estamos al 60% Hondo, de posibilidad de que esté armado. No sabemos nada de Gavilán. Vale, mantenerlo de momento. Abre el caído y quebrantahuesos ha tomado el mando. ¿Vale? Entonces no hay más información. Están intentando ponerse. Recibido desde. A los informes. Arcón. Ok. Ah, coño, si está aquí. Vale, vosotros sois. Aquí somos Búho. Búho. Y estáis más o menos bien, ¿no? ¿Habéis tenido alguna baja? ¿Tenéis vehículos? Sí, sí. Dos bajas, somos seis. Tenemos vehículos. Vehículo operativo y. Igual, bueno, estamos acuerdo, los que estamos. Seguir. Alcano, en mapa, desde donde te digo, la colina de la izquierda. Y además está marcado, desde ahí se va a poder tener buena visual, ¿eh? Todo el pueblo. ¿La posición Búho más Cóndor? Sí. Sí, estamos justo al lado de la carretera, ¿sabes? Voy a marcar punto azul. Sí, al lado de la iglesia. Bueno, punto negro, sí, ahí es donde estamos. Vamos a esperar a ver qué nos indican y procedemos. Pero parece mucho más tranquilo todo, ¿no? Bueno, espérate. Parece que sí. Si el vehículo que está volcado lo podemos recuperar. Haced una recarga táctica, los que consideréis que habéis abierto fuego y habéis hecho algo. ¿Le hacemos un trope con la cuerda? Vaya momentito, ¿eh? ¿Conductores son ingenieros? Nos han puesto finos. ¡Fua! ¿Dónde está Lima? Es que hemos salido y había un tango aquí en la esquina. Creo que está todavía su cadáver aquí. No sé si lo has retirado. Es que sabes qué pasa, que ya no tenía para poderle dar a este tío. Y nos estaban cayendo pepos. Como hemos venido a cubrirnos con el edificio, estaban diciendo a infantería. Sí, yo. Y además, el vehículo volcado no se podría recuperar con la cuerda. No sé. Yo le he disparado a este tío, pero le he disparado básicamente sin apoyar. Vamos a intentarlo. Hay que mantener un poco. Comunican que mantenemos un poquito de momento, ¿vale? Que están intentando recuperar un vehículo que está volcado. Creo que deberíamos avanzar a la iglesia, tomarla y utilizarla como de base, ¿vale? Sí, porque ahí hay muros y tal. Sí, sí, exactamente. Voy a pedir permiso. Aquí, Búho. Tenemos una iglesia adelante con muros y bastante robusta. Solicito permiso para avanzar unos metros y ponernos ahí en plan cuartel. Ojo que desde recibido. Avancen y echen un vistazo en el pueblo. Recibido. Venga, equipo rojo. A la iglesia. Una vez despejada, comunicad y montamos ahí un tinglado con trinchera en la puerta y así no entra ni Dios. Yo iría por otra corriente, Más que por sí, aquí. Sí, sí. ¿Dónde está la iglesia? Aquí, justo la siguiente casa. Ah, vale, el muro está aquí delante, sí. Correcto. Vale, me quedo con azul, que parece que está ahí. Vamos, Eriquín. Eriquín, vamos, venga. Vale, rojo, vamos a tocar el muro lo primero y empezamos desde ahí, ¿vale? Vale. Ah, no, azul éramos dos, es verdad. Venga, salto yo. Ah, bueno, sí, pásate con ellos. Ponte en el lugar de Vasco, que Vasco a Palma. Valiente, se une Ian de rojo. Copy. Vale, aguantar, cubre la esquina, Aguantar que vamos a saltar el muro. Sí, cubre la esquina. El otro. Venga, saltamos el muro. Saltando.
Alicante, vente conmigo por la derecha. Venga, ir avanzando por los flancos. Táctico, táctico, despacito. Aquí, amigos, cuidado, no nos disparéis. Aquí, aquí, aquí. Visual. Cuidado con la entrada, de la iglesia. Sí, iglesia. Parece despejada. No parece practicable. Vale, cubrir la puerta del recinto, la puerta del muro. Pongo una trinchera. A ver si me podéis ayudar a terminar. Sí, os cubro. Alguien le ayuda, yo cubro. Quebrantahueso. Yo no traigo pala, Aquí esto no hemos registrado, cuidado. Vale, adelante. Vale, cubro comando. Derecha yo, jefe. ¿Está de dónde? Vale, vale. No quiere, que... Eriken, deja. Joder. Negativo. Voy a lanzar granadas si es la zona. Está muerto. Vale, ya ha caído granada. Os habéis visto, ¿todos bien? Hostia, pero estaba aquí pegado. Estaba aquí, a 2-3 metros. Vale, sigo cavando. Pero ese es de dónde ha salido, porque yo estaba cubriendo. Pues ese es de los que bajaba del norte. Mantened. Sí. Cuidado. Sí, no hace falta más ayuda, no os preocupéis, simplemente con que cubráis para que no me acribille. No deja tampoco, Vale. Vale, pues ya está, no os preocupéis. Tienes que tener pala, para ayudar. Quedan... Sí, la llevo, pero no. ¿Quedan fuego? ¿Deja? Aquí vale. Quebranta huesos, me da fe, hasta que la... Adelante, aquí, vos. Como nos metan en ¿cómo ve el... está el pueblo despejado? No vemos el pueblo. Estamos en la iglesia, tenemos una nave delante. De momento en la iglesia nos han atacado. Hemos repelido el ataque y la cosa está tranquila. Jefe, no te pero no hemos podido avanzar hacia aquí. El pueblo. De momento, yo para avanzar recomendaría coger los vehículos. Recibido. Aquí quebrantahuesos para toda la malla. A todas las escuadras dejen conductor y artillero en los vehículos y el resto de integrantes vayan a pie. Vamos a ir avanzando por el pueblo para despejarlo y los vehículos les van a ir dando cobertura. Recibido. He sido en combate. Buena suerte, tropa. Qué pena, Flak. Recibido de Bug. Que habéis sometido y vuelvan victoriosos a base. ¿Preferirías continuar con la infantería? Ojalá que tengamos suerte. Recibido. Luego tendrán que volver a por su vehículo. Sin duda. Recibido. Señores, van a continuar con los vehículos, Yo prefiero mantener a pie. Vale, tenemos 37 segundos. Si la cosa se pone chunga, este es nuestro álamo, ¿vale? Venimos aquí. ¿Entendido? A toda la malla hay un civil que no se sabe seguro si está armado o no, parece un oficial de policía, pero en principio no es una amenaza porque no está disparando. Hay que acercarse a interrogarle o a detenerle, a desarmarle. Corto. Recibido, búho. A ver, civil, parece policía, en el otro lado del puente. Hay que acercarse a desarmarle e interrogarle en todo caso, ¿vale? Pero no abrirle fuego. Vale, trinchera acabado. Vale, quebrantahuesos, aquí Cóndor, cambio. Adelante, Cóndor. No hemos podido, el vehículo está reparado, pero no ha perdido todo el combustible, no lo podemos utilizar. Entonces, Llevo 6 hombres en el vehículo pequeño. Aquí búho, Cóndor. Pueden coger el vehículo nuestro. En el vehículo pequeño caben todos, veo. Cóndor, me ha recibido. El vehículo de búho parece correcto. Pueden cogerlo. Cóndor, aquí quebrantahuesos. Adelante. ¿Caben todos los integrantes de Cóndor y lo que quedaba en Águila en el vehículo pequeño? Cambio. Lo único que teníamos un integrante de Gavilán que se lo he pasado al CON y somos 6 y que cabemos en el vehículo pequeño. ¿Cóndor me recibe? Afirmativo. Aquí hubo. Nuestro vehículo, que está al otro lado de la carretera, está correcto, por si lo quieren coger. Vale, a toda la malla, vamos a despejar el pueblo, avancen. Venga, equipo rojo, a la nave. Quebrantahueso a... Quebrantahueso a... Saltamos a toda la pared. Vamos a flanquear hacia la derecha, ¿vale? Recibido. Y ya se han unido, ¿no?
Cóndor, ustedes procedan por el centro, búho por izquierda. ¿Piernas? Búho, mantenga un poco porque están los más avanzados, son los más avanzados. Aguanten un poco. Recibido. Recibido de búho. Estamos en la nave antes del puente. En beso. Mantenemos posición, señores, en la nave. Aguanta, aguanta, Eric. Cúbrete. Solamente conductor y artillero en los vehículos, el resto de infantería a pie. Está por la carretera esa, que es por donde ha venido antes el chungo. La de whisky. Ese edificio, el que tenemos en Whiskey, arriba había un pequeño búnker, lo abatieron. Pero hay que tener cuidado, estaba ocupado. En rojo, ¿eh? Búho, vamos a acercar el BTR. Recibido, pero no necesitamos el BTR, es que no tenemos conductor ni artillero. Pueden dejarlo ahí si quieren. Aquí Cóndor, interrogo, ¿cruzamos el puente? Afirmo, el bulo está en las dos partes del puente, hay que limpiarlo entero. Mensajes que no se interpretan, no se reciben. No sé, yo me quedé con la 6-0. Y ahora ya. Comunicado SFOR, nos acaban de comunicar que un grupo de civiles, que los muyahidines, están cometiendo barbaridades en el aeropuerto de Arnoldstein con los habitantes de Konjic. Desde el cuartel general, al conocerse la delicada situación de la zona y la superioridad enemiga, se le ordena al teniente que progrese sin mirar atrás ese despliegue. De aquí no se van ni Dios, con que este es el teniente general. Una vez, pues se me ha pasado. Sí. Una vez que haya subido todos los rehenes, algún medio de de aquí no se va ni Dios, contesta el teniente al cuartel general. Rojo, mantén. Azul, vamos para el vehículo. Una vez que se hayan subido todos los rehenes, algún medio de transporte, ya podéis volver a base a bebernos las cervezas que nos tienen reservadas en la cantina. No sin antes eliminar dos entierros por el que han visto en la pista. Bueno, tenemos que ir prácticamente al aeropuerto. Limpiar esa zona. ¿Dónde están los rehenes? Civil a la izquierda, en el whisky. Corriendo claro. A un rojo. En el camino ahora. Si se rasca el culo más de la cuenta, a fuego. Afirmo, se ha perdido, se ha ido hacia el vehículo de mando de búho. Aquí búho, estamos recuperando el BTR. Lo vamos a poner en el puente en posición 2. Recibido de cantahuesos. Rojo, avanza por el puente. Copy. Venga, pegaditos a la izquierda, en táctico. Adelante.
Fox. Venga, vale. El vehículo está tripulado por un conductor de reabuso. Vale, Rojo, pase sin miedo. Aquí Cóndor, hemos despejado la carretera de salida del pueblo hacia el aeropuerto. Esperamos al resto de unidades. Espera, Rojo, montados en el vehículo. Tenemos edificaciones aquí en la derecha de la carretera. ¿Verdad? Este primero, este que está aquí en el puente, ¿no? Sí, este es de nosotros. Sí, estamos aquí, Vale. Vale, hemos recibido órdenes del mando de volver a base, pero hemos recibido también informes de que en el aeropuerto... Pues venga, Alicante, tira por izquierda. El aeropuerto de Arnoldstein, que está al norte de nuestra posición. Hay unos rehenes capturados que... He visto un contacto aquí en esta casa. Para capturarlo. Me ha aparecido, tío. Contacto, frente, frente. A la derecha de la casa. Ahí. Tengo el puto foco. Gírate, a la derecha. Buena. En la casa creo que hay otro de esta casa. ¿Verdad? Dentro de la casa hay otro. Parecido. Vale, continúo. Si miran el mapa, por cierto, no sé nada de Gavilán. ¿Gavilán está disponible o ha desaparecido? Gavilán solo queda un hombre que bajamos, se incorpora. Bajamos y lo hacemos nosotros. Ok. Pero si pues, da igual, nos vamos a tener que tirar de aquí, de este pueblo. Ponte detrás de los otros y ya está. Vamos a hacer un asalto así. Ah, vale. Al frente, por la parte oeste. Ahora a la izquierda. Van a ir Cóndor y Quebrantahuesos. Y Búho y Halcón van a ir por la parte sur. Vale, voy a borrar Gavilán. Voy a hacer el mapa, que hay una. Nos están indicando lo que hay que hacer. Bueno, no. Recibo. Recibido desde Halcón. ¿Veis por dónde vamos a ir, no? Búho, Cóndor, Quebrantahuesos. O no sé qué va a hacer, pero vamos a jugar ahí más subido. Pues no sé si Lima está bien lo que dice. Ahora estamos en la derecha, ¿eh? Ahora estamos en la derecha, sí. Me va viniendo a la memoria cosas. Seguro que ninguna buena. ¿Déjà vu? Vale, déjà vu. Quebrantahuesos para toda la malla. ¿Alguna duda del plan de ataque? No, déjà vu, no, pero está de paseo. Parece ser que hay algún antiaéreo en la pista o lo en mío, el lo mío son Google Ads. Que habría que destruir. Y el terreno está cuidado, un poco porque el antiaéreo sí que nos puede hacer daño. Lo mío no es nada, pero tengo el ojete que parece cumbre vieja. Lo que es un buguelas, es lo que decía nuestro sí. De yo aquí no está mi puta vida. Sí, demasiado están durando para haber ido en casa. Y la verdad es que yo dije que no lo contaba. Siempre caen los primeros. Si ocultarse detrás de las colinas e ir un poquito más hacia el este, lo dejo a su criterio, ¿de acuerdo? Yo por lo de... Recibido. Vale, pues formamos punto convoy. Hasta que salgamos del pueblo y en el cruce que hay, Falcón y Búho se irán hacia la derecha y Cóndor y Quebrantahuesos al norte. Recibido de Acom.
recibido. Embarcamos, vale. Los vehículos ya, ¿no? Vamos a irnos. Señores, mirad un momento, papá. Vamos a coger la primera a la derecha cuando salgamos del pueblo. Nos vamos a la posición al convúo. Veremos a ver, ahí me han dicho que decidamos dónde, cuál es la mejor posición para saltar el. Todo el mundo en marcha, aeropuerto. Vamos a te puedes. Hostia, que yo te digo la 60. Está. Por 60. Está al cabo preguntándonos por dónde estamos en el pueblo, por dónde salimos. Y ellos nos están esperando en la, ahí arriba. Es el. Por 60 te están hablando, pero ¿por qué? ¿Por 60 del vehículo? Sí. No, quítala, quítala. Aquí, que no utilicemos los vehículos. Aquí Condor, adelante. O dile Lu como el término que pensaba. Con 60 por la persona no lo sé. Vamos a cambiar. Pero la acabo de no, vamos a ver, la 60 queda invalidada ya. Que si no la que quería Flaco para utilizarlo. Ahora nosotros ya la selección nos da igual, pero cuando lleguemos nos bajaremos del vehículo. Díselos para que lo sepan. Sí, pero que las radios de los vehículos son incompatibles con las personales, de manera que cualquier cosa que se diga por el recibido, vehículo 60, estamos aquí en la salida del pueblo. Se pierde. Esperad no, aquí, pero sale. Tiene que ser la 60 por la personal en todo caso, así que desconectada ya. Tú recuerda, Alicante, que yo a las 12 puedo apuntar, pero a la 1 no, porque está el foco de los huevos. Ya. Habla con los que nos tienen que acompañar, decirle dónde estamos y qué vamos a hacer. Vale, aquí Búho, para toda la malla. No se pueden utilizar la frecuencia 60 de los vehículos. La frecuencia 60 de los vehículos no se puede utilizar. No es compatible con las otras radios. Búho para Halcón, ¿me recibe? Adelante. Búho para Halcón, ¿me recibe? Halcón, aquí Búho. Vamos, estamos listos para avanzar, ¿cuál es su posición? Vale, nos vamos al cruce de la carretera del pueblo hacia el aeropuerto. Están hablando por la 60. ¿Te has subido? Búho va a ir de Víctor 1, Halcón de Víctor 2, Cóndor Víctor 3 y Quebrantahuesos Víctor 4. Recibido de Búho, procediendo. Vengamos. Adelante, Alicante, adelante. No sé para qué tiene esto posición de comandante, tampoco hace nada. No sirve para nada. No, y el artillero es un dolor. O sea, ni tiene zoom ni nada, lo único que tiene es lo de... Para Alicante. Lo de la nocto... Sí, lo del iluminado, sí. La retícula iluminada, no tiene nada más. Aquí Víctor 1, la espera. Halcón, ¿cuál es su posición exacta? Estamos en el cruce, no les vemos. Halcón, estamos en posición. Halcón, tienen que ir de Víctor 2, detrás de Búho. Afirmo. ¿Ha salido ya Búho? Afirmativo, está más adelantado. Vale, ok. Venga, Alicante. Vale, Cóndor, no entremos desde la parte oeste al aeropuerto. Intenté aprovechar de el desnivel para mantenerse oculto lo máximo posible. Aquí llegaremos. Recibido de Cóndor. Luego, ¿verdad? Bueno, cuando estén listos, avísenos para hacer un ataque coordinado. Corto. Recibido de... Se escucha fuego mortero, ¿eh? Sí, se escucha como silbidillo, ¿no? Creo que es la radio, ¿eh? Sí, sí, creo que es la radio.
Vale, tenéis una visual buenísima, ¿eh? Igual parábamos aquí un vistazo, ¿eh? Por el conductor. No se ve nada con los árboles del artillero. Venga, continúa. Veo la zona de la pista. No, no, no. Movimiento imposible. La música, tío. La tengo quitada. Que no eran balteros, eran timbales. Paramos por aquí, paramos por aquí. Aquí búho, aquí búho. Estamos en una posición cercana y a cubierto, a la espera, para el ataque coordinado. Recibido, mande que sale, estamos en tránsito. Tenemos la gasolina visual. Apaga motor. Alcona, apaga motor, por favor, gracias. Bueno, el comandante tiene nocturna, pero vamos, para lo que vale. Vale, chicos, mirad un momento el mapa. Venga, venga. ¿Me escucha? Quebrantahuesos, sí, ¿quiere que nos ataquemos por la izquierda de los edificios o por la derecha? Penco, bájate un segundo. O bajad todos un segundo. Ya salió un momento. Por la izquierda. Vale. Estoy en el culo de mi vehículo. Por cierto, a toda la malla, la zona verde circular son los hangares, que es donde en principio estarán los rehenes. Así que cuidado con el fuego ahí en esa zona. El culo del vehículo, te va a poner ahí a tiro, capullo. Sí, aquí mismo. Venga, segundito. Vamos a ver, mira, vamos a subir por aquí. Voy a marcar. Vale, búho, comencemos el asalto. Comencemos el asalto. Un momento. Recibido, búho. ¿No sí. ¿Vamos a entrar directo? Sí, vamos a entrar directos. El muro que hay lo vamos a romper y desde ahí vamos a evacuar los rehenes, ¿vale? Cuando toque. Porque si nos metemos en las pistas, los hangares, por delante de los hangares nos van a reventar. ¿Me copias? Vale. Por la zona venga, de hangares. Pues venga, cuando queráis. Venga, chicos, adentro. Venga, adentro. Trazadoras por la zona de hangares a 20. Vale, ya nos vamos. ¿Has visto el mapa? Condor, utiliza el vehículo también. Venga, vamos. No, guía, que no. Tu resto, carretera. Carretera coge, recta, ya olvidado. Coge de referencia la antena que tienes enfrente. Vale, la roja. Carretera ya. Recta, tú no te preocupes, ya te indico. Vale, ahora despacio. Sigue, continúa, todo recto, salte de la carretera. ¿Ves el hangar? Sí. Pues te metes en medio del hangar. Que aquí hay tema, ¿eh? Despacito. Veo camiones ahí en medio. Te tienes que meter entre los hangares, a los camiones, ¿eh? Revienta la... ¿Nos disparan? Adelante. Estamos en combate, estamos entrando en la posición. Entrando por la parte adelante, de atrás, rompiendo muro. Vale, mantén. Están aquí los rehenes. Tenemos a los rehenes delante. Abandonamos vehículos para cubrirles. Al calo, venga, al calo, bajo. Recibido, respérense. ¿Dónde? Saliendo. Todo lo que haya en la pista. Salimos. Abatido el antiaéreo. Limpiando primeros edificios. Cubrida a la derecha según hemos salido, eco. Podemos todo cogerlos y salir, ¿eh? Todo el mundo pegado a los sacos terreros.
Cóndor, mande a su vehículo con nosotros a la pista mientras limpian el edificio. Halcón, nos hemos quedado en la parte de atrás cubriendo el culo, ¿vale? Estamos en la pista, tenemos en la pista en visual. Mando aquí. Mando, tenemos a los rehenes, podríamos liberarlos y cargarlos en un momento. Háganlo y los a salvo en la parte de fuera del aeropuerto. Recibido. Antiaéreo, rumbo 7-0. Cóndor, necesitamos ese BTR en lata. Halcón, aquí Búho, a ver si pueden utilizar, cojan unos rehenes, les engrilletan y los meten en el BTR. Vale, recibido, señores, a capturar rehenes y meterlo en un vehículo. Vale, ya no tengo precinto, yo cubro. Quebranto hueso, aquí quebranto hueso para Búho. Aquí Búho, adelante. ¿Cuántos rehenes hay? Cambio. Hay 8 rehenes, creo que... No sé, creo que entre... No, estaba con mando nada. Vale. Vale, pueden cargar aquí en mando 6 rehenes, en el vehículo de mando. Recibido, pero vamos, los tenemos aquí al lado. Vamos a cargarlos aquí y ya vale, se los repartimos después. Vale, para toda la malla tenemos que cargar los rehenes en los vehículos y largarnos de aquí, ¿vale? La misión no es limpiar todo esto, cargar los rehenes y largarnos, corta. En cuanto estén cargados, se avisen y nos vamos. Tengo yo, vale, ya lo tenéis, ¿no? Señor, tenemos un rehén nosotros aquí en la zona whisky del aeropuerto. Recibido, pues hay que cargarlo también. ¿Habéis leído que hay en la torre de control? Parece que hay información sensible. Sí, un segundito, vamos a terminar con los... Vale, ponte. Uno más acá. Despejen el aeropuerto, cubren la zona a todas las unidades. Ha habido tiros a la izquierda, y su capitán se ha ido por allí, por las cabañas. ¿Hay dos solo ese? No, hay con otro, pero les recomiendo que vayan con el capitán Penco. Aquí Búho, adelante. Latigazo, Todo equipo rojo, al BTR. Los rehenes. Afirmativo, estamos rojo, al BTR. Todos tenemos cargado. Copy. Vale, vengan a la torre de control. Recibido. Aquí Cóndor, estamos en el complejo al whisky del aeropuerto, cambio. Halcón, confirme que tiene 4 rehenes. Están todos los rehenes cargados, cambio. Negativo, un momento. Standby.
Rojo, dentro. Me cago en 10. No, alto, alto, que estoy fuera. Vale. No sé si hay espacio, ¿eh? Búho. Ah, sí, hay uno. ¿Hay un espacio en el vehículo? Cuatro, tenemos cuatro. Vemos un rehén aquí fuera. Vale, es que hay un rehén que hemos metido nosotros en vuestro vehículo, ¿eh? Recibido. Aquí hay uno fuera que irá para allá. Hay alguien que lo está llevando. Cuando queráis. Para poderlos cargar y que liberarlos, es importante. Negativo, entran directamente, ¿eh? Ah, vale. A mí no, a nosotros no nos ha dejado. Aquí no lo carguéis más. Aquí no carguéis más. Marcus, aquí no. Aquí no, Marcus. En el otro, en el otro. Nos hubiese venido bien un cura. Déjale, digo. ¿Hay hueco o no? Vehículo está no, pero... No, más espacio. Marcus, al otro BTR, aquí ya no cabe. Clavada la tecla, ¿vale? Aquí no cabe ya, ¿eh? Joder, espera un poco. Dice que bajo se lo digo. Ya, ya se lo digo. Ya, le he gritado, ¿eh? Vale, estamos todos montados aquí nosotros. Sí. Equipo rojo, todo montado, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, dice que se ha quedado abajo, no es nuestro, ¿no? No. Creo que no, creo que no. Levantahuesos aquí, Hugo. Adelante. Nos dirigimos a la torre de control. Venga, adelante, Alicante. Avanza. Valiente jefe Eric y Nian, estáis, ¿no? Uh-huh. Afirma. Aquí que levanta hueso, vayan a la otra de la torre. Hay que despejarla. Quiero aquí protegido por si lo puedo. Sigue, que están ahí delante los compañeros. Sigue al pie de la torre. Aquí voy llegando. Vale, para aquí. Bueno, como quieras. Para todas las unidades vigilen. Abajo, rojo abajo. Bueno, azul también, venga, abajo. ¿Qué hace aquí, señor? ¿Estarán bien? ¿Necesito ir conmigo hoy? Por supuesto. Hay que despejar, hay inteligencia ahí dentro que tenemos que recuperar. Valiente. Ojo que esto es chungo, ¿eh? Venga, dirige el equipo rojo hacia arriba. Venga, rojo, abrimos puerta. Eric, Vasco, bueno, Vasco sí, Ian, adelante. Vasco ya está arriba. Vasco, que me. Venga, a lo que se mueva la cazuela, ¿eh? Venga. Tengo otro aquí abajo de la escalera. Granadita y cierras puerta. Cuidadito. Con la granada. ¿Qué tal, Eric? No, no, vale, está, quítate, no está batido. Pues se de ahí adentro. Salte fuera, que te cura Alicante. ¡Arco preparado! ¿Qué tal? Creo que ya lo tengo. Está en la... Está saltando la torre de control. ¿Ian? Está batido, está batido. Vale. Pues tira para atrás. Espacio, ¿eh? Sí, el táctico, ¿eh? Usar pillas a la mínima, ¿eh? Claro, yo he tirado la granada sola. Vale, si estás tocado deberías ir para atrás, ¿eh, Ian? Un segundo. Solo esta escalera. Fue automático, recarga táctica, chicos. Venga, va. Puerta. Vale. Voy a abrir. Cubro escalera. No puedo abrir. Oye, equipo rojo, ojo. Voy a ver arriba. Procurando utilizarla si podéis evitarlo, ¿vale? El edificio está agrietado al máximo. Me tengo que ver. Copy. Cúrate. Vale, otra puerta, manteniendo. ¿Ya está? ¿Se puede abrir? Está negativo, está aquí negativo. Vale, sigo. Entro. Me parece que Jorge me está pidiendo. Despejado. No, sigo el médico. Esto va a estar chungo, Despacito, sin prisa. Déjame espacio para tirar para atrás, ¿vale? O lo que sea que haya ahí arriba, os bajáis cagando hostias al vehículo, ¿vale? Con espacio. Echando chispas. No. ¿Has visto? Vale, Eric, ¿quién entra? No hay nada, está despejado. Arriba todo. Ya está, están arriba. Cante, voy para abajo para que me cosas. Documentos pillados. Vamos. Vale. Vamos, abajo, corre, abajo todo. Rojo, abajo. Hay una pica pillada.
Hasta aquí, Búho. Nos piramos, que tenemos a 5 rehenes dentro. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale. ¿Cuál? ¿Dónde está nuestro vehículo? Al frente, hay gente al norte, al norte. A toda la malla, salimos por patas, salimos por patas. De vuelta a la base, de vuelta a la base. A toda subid, la malla, embarquen, subid, vámonos, subid, vámonos. Subid. Ah, estoy arriba, de irnos, irnos, vamos. Vale, está arriba. Está cerrado, ¿eh? No puedo irnos, vámonos, estoy arriba, encima, estoy encima. Vamos, vamos, vamos. Alicante, tira, 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 tira. Lo están dando, ¿eh? Tira, 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 tira. Sí, hay, hay heridos, tira, tira. Por la izquierda, Alicante. Hostia, ahí hay un caído, ¿eh? Caído, ¿eh? Muro, rompe el muro. Llena, no, es uno de los rehenes. Curadle, curadle. ¿Podéis? Vendadle, vendadle. Sí, le estoy Alicante acelera al máximo. Voy a tope, voy a tope. Es uno que se llama Fisenko. Móntelo en el vehículo y vámonos. Sigue, 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 sigue. No tiene, ¿eh? No tiene nada, por esto será otro. Vale, jefe. Estoy bien. Ya vale, sal, 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 a la izquierda, Estamos quitando de aquí. Ya, pero me preocupa que está ahí. Bueno, somos mayorcitos, venga, dale caña. Aquí Búho, cogiendo la carretera del sur. Uno de nuestros vehículos ha estado pillado ahí. Vale, para por aquí, ya. Estoy bajando, ¿eh? Vale. Señores. Había un vehículo en la puerta... Falcón, ¿me recibe? Nuestro, ¿eh? Estuneado ahí. Sí, sí, lo veo. Halcón, ¿me recibe? Aquí, aquí Búho. ¿Por qué se está viendo eso? Turn out. Turn out. No sé lo que es. Estoy por darle. Quebrantahuesos, quebrantahuesos. Aquí, aquí Búho. No tengo noticias de Halcón. Adelante, adelante. Atención, porque encuentro el vehículo este que se está moviendo. ¿Me puede esperar? Tenemos un vehículo viniendo de camino. Chicos, aprovechad y checaros. ¿Qué vehículo es el que está todavía en la estaca? Yo necesito que me cosas, ¿eh? Yo también, pero sin prisa. Alicante, chequea, a ver. Eric, ¿ya estás cosido? Nah, yo estoy bien. No, antes de entrar me aventaron una granada o algo y me hirió de nuevo. Aquí quebrantahuesos, falta un vehículo, ¿dónde está ese vehículo? Arcom, saliendo del aeropuerto. Vale. No voy a poder chequear más gente. Arcom, ¿tenéis el resto de los estos y están bien, los rehenes? Dale, dale, Alicante, tira, tira. Afirmativo. Ya he checado los rehenes, señor, y también, ¿eh? Recibido, recibido. Cóndor Víctor 2, llevamos un rehén. Nada, no voy a parar en ningún momento, ¿eh? Vale, tú tira. Hugo comunica, si no hay otro particular, continuaremos hasta la base. Afirmativo, incluso aunque recibiéramos fuego, a menos que fuera fuego fuerte o algo tal, seguimos, ¿vale? No paramos. Recibido. Alicante,
Órdenes son, a menos que recibamos un fuego que nos obliga a parar, continuaremos. ¿Vale? Sí, ¿dónde sí, lo que yo quiero hacer. Se quebrantaba estos que más atrás, ¿eh? Del aeropuerto volviendo más. Tenían que coger el convoy de ese piso. Disparo al frente. Da igual, tira para adelante. Copiado al ingeniero, el paso. Al frente, al frente. El movimiento es jodido, ¿eh? Mucho. Y lo malo es eso, lo malo es que yo con RPG... No granadas, ¿eh? Granadas, cuidado. Sí, sigue, no te pares. Escucho por la izquierda. Vale, vendándote. Está muy herido, ¿eh? Necesito ayuda con las vendas. Vale, ahora le meto. Voy derecha. Vale, izquierda. Con el pecho, Vale, pierna izquierda yo tengo, ¿eh? Pierna derecha, perdón. Listo. Brazo derecho, con el kick. Vale, ya está vendado. Mucha sangre perdida, ¿eh? Te puedes poner tu sangre, Alicante, si puedes. Ah, pero no puedo parar. Vale. Izquierda. Y veis derecha. Un momento tranquilo y podemos hacer un cambio de conductor, vale. Bien. Derecha. Halcón, aquí quebranta. Alicante, para. Alicante, párate y que alguien más se ponga de conductor. Ponte de conductor tú, valiente. Izquierda. Copy. Señor, ¿el vehículo está dañado? ¿Quieres que lo repare? No, está bien. Vale. Por el otro lado... ¿Quién puede? Desde dentro puedes. Corre, valiente. Allá anda alguien, ¿eh? Corre, tira. Venga, adelante. ¿Está bien el que estaba afuera? Sí. Al norte de Travieso, entrando en el pueblo. Señores, no paramos por fuego ligero. ¿Qué hacen desembarcando? No tengo ni idea de dónde voy, ¿eh? Hubo pasando está por los primeros vehículos que están ardiendo. Haga un alto favor, no sé qué coño estamos haciendo. Es tan difícil. Claro, vamos. Estoy en ello. Para un segundo, que estamos muy separados. Aquí, Hugo, hemos parado en Papa Oscar 3. Recibido, esperen un poco a que lleguemos. Vale, tú ves chequeando Alicante al personal, ¿vale? Arco, pasando puente. A vuestra 6. ¿Te puedes poner sangre? Sí. Las piernas. No puede continuar. Adelante. Víctor 1 se mueve. Repito. Según ya habíamos limpiado ahí, Cuidado. Ya, es que pueden estar por detrás. No, compa. Cóndor. Halcón, ¿me reciben? Adelante, aquí Arco. ¿Dónde se encuentran? Llegando a Papa Oscar 3. Qué bien, vale, las respuestas estas que estamos te esperan. Como para de 50 metros vuestras. Sí. Sigan avanzando, Estas son de las que vas haciendo así en la silla, vas empujando. Quebranta hueso. Vamos a pasarles e ir en cabeza porque nosotros no llevamos ningún rehén recibido. Recibido, nos apartamos un poquito a la derecha. Valiente, apártate un poquito a la derecha que viene, nos van a pasar porque quebranta hueso no lleva ningún rehén y va a coger la cabeza. Quédate quieto. Continuamos. Venga, adelante. Voy en marcha.
para que no vaya tan ligero, que después de la subida no vamos a poder. Dale valiente todo lo que puedas, ¿vale? ¿Sabéis que en esta isla hay una pista de salto de esquí? Pero para coches. ¿La sé? Sí, la pena. O la jugar con el mapa si queréis. Alcalo, solicita asistencia médica rápida si pueden parar el momento, pueden parar un rato. Sí, pues de momento tenemos órdenes de no parar. ¿Te mantienes tú o necesitas? Sí, me mantengo, pero es que se me abre la guía cada dos puertas. Había equivocado de ruta, ¿no? Ahí te la marca. Ahí te la marca Brickin, si la quieres ver. En negro. Confirmando, os habéis equivocado de ruta, ¿no? ¿En qué? No, no la veo. Vale. Para... O habéis equivocado de ruta. En plástica, Skyjump. Venga, hay que dar media vuelta, ¿Y eso? No, se nos equivocado de ruta. Hemos continuado recto y ahora hay que tirar a la izquierda. Voy a coger ahora la primera a la derecha. ¡Babú, adelante! Está pasando. ¿Esta no? Sí, es para la derecha. Yo pensaba que nos habíamos metido por aquí. Estaba en el mapa. Ojo, que da vértigo la persecución, ¿eh? Sí, sí. Esto parece la peli de Pulit. No nos pases. Yo digo, cállate ya, sí, Brado, sí, cállate sí, ya. Si me paro igual no arranco. La próxima es Este es 8x8. Gracias total, bloqueo diferencial. Si te piensas a marear Alicante, lo dices, ¿eh? Que no queremos ahí que... Que no te eche la pota encima, ¿no? Contacto al frente. Buah. Nos hemos estrellado. Estoy herido. He visto un brazo pasar por debajo. ¿Te ayuda a vendar, jefe? Pues chaval, estoy bien. Dando giros ahí. Echarle un vistazo al conductor cuando podáis, por favor. Vale, ya estás. Ya, estoy también tocado, tío. Voy con el conductor. Nos hemos chocado contra un castillo. ¿Lo que ha pasado, tío? Nos hemos chocado. Ah, bueno. Creo que he tenido que atropellar al colega. Vale. ¿Qué planta huesos toda la malla? ¿Ha habido algún incidente? Nos están disparando desde la derecha, pero seguimos. Afirmativo, nos ha salido un tío y hemos tenido que atropellarle. ¿No ha habido una explosión? ¿Algún vehículo está bien? ¿Está dañado? No el nuestro. Negativo de con. ¡El con! Bien. Ojo de frente, A ver, el artillero. Lo estoy repasando. Frente, a las 11. Seguimos, vamos. No paramos, seguimos. Hay uno dentro de la casa. Vámonos. La torreta va de mierda, tío. Tiempo ligero, da igual. Alicante, yo voy la pierna izquierda, o sea, la pierna no es igual, la tengo jodida. Cuidado, valiente. No, si estás bien. ¿Estoy bien? Sí.
Ah, pues no sé, ya me has repasado. Pesado, lesiones graves, ah, vale. A mí échame un vistazo a Alicante. Vale, vale. ¿Alcón puede repetir última orden? Sí, seguimos con el convoy sin parar. Luego me echas un vistazo, por favor. Seguimos, disparamos a lo que nos dispare y seguimos avanzando sin parar. La torre, jefe, con luego de oro, no, y eso ya. Ya, llevo que no. Dos días. Contra fuego ligero no pasa nada. Lo malo es. Yo no pararía, yo no pararía. No, estamos en una posición jodida. Avanza. Aquí no podemos parar. Avanzar o cubrir, una de dos. O sea, muy bien la jugada, valiente. Muévete. Valiente. Muévete. Valiente está muerto. No puede ser. Por eso daba la vuelta. Estoy checando, está muy mal. ¿Dónde está valiente? Es de conductor, jefe. Vale, vamos a... No puedo, no me puedo poner de conductor. Zona sin parar, ¿vale? Y respondiendo al fuego. No vamos a avanzar. Vamos a intentar recuperarse. Te pongo torniquete. Ya, valiente, chaval. Tengo el pecho. ¿No le puedo bajar? No le bajes. Vamos a dar vuelta por la zona, respondiendo al fuego. Hasta que... Véndalo primero. Yo le estoy vendando la cabeza. Yo le estoy vendando las piernas y ya el pecho ya lo tiene vendado. Me he puesto de conductor, pero lo ha tirado. Lo ha tirado. La vista está fuera. Aquí lo he sacado. Vale, está fuera. Cuando pueda continuar. Sí, está fuera. Venga, adelante. Sí, vamos. ¿Qué pasa con el último vehículo? Vale, que alguien lo meta. Que alguien lo meta. A las 12, enemigo. 300. Arriba todos, está bueno. ¿Estás bien, jefe? Sí, vamos a subir. ¡Subid ya! Vamos a la parte de atrás, a dar cobertura a ese vehículo. Todos dentro, ¿no? Hemos perdido un hombre, pero está muerto. No hemos tenido que dejar nada. Continuamos. Ok, pues seguimos. Hola, os atiendo que me ayuda. Indicadme, todo recto, ¿no? Todo directo. Había fusilero RPG en medio del pueblo. Vale, aquí quebrantahueso, nuestro conductor ha sido herido. Vamos a... No sé por qué se están parando a combatir. Vale. Para quebrantahueso. Para por aquí. Le pongo derecho. Dando frente al pueblo. Alcón para quebrantahueso. Nos vamos. Vale, para. Hemos seguido camino. Hemos seguido la orden, ¿qué hacemos? ¿Damos media vuelta y vamos a ayudar o seguimos al frente? Vale, quebrantahueso sigue avanzando, seguimos al frente. Vale, recibido, seguimos hacia base. Venga, seguimos hacia base, nos indica. Vale, estoy checando los... Vamos, adelante. Están los rehenes heridos, ¿eh? Pues dar un repaso ahora. Lo siento. Ahí venga el vehículo. En el vehículo A, sí. Los rehenes están.
que todos los misioneros se encuentren bien. Ha pasado un misil por el de adelante, creo, por encima. Me pareció haber visto pasar algo por encima, parecía un misil. No me he dado cuenta. Izquierda, derecha, vi pasar algo. Valiente, sin darse cuenta, nos ha salvado la vida, ¿eh? Porque ha muerto, estaba desmayado y giró y pasaron misiles y todo, creo. Sí, sí. O sea, yo, fíjate lo que le he dicho, digo, muy buena jugada. Era el primero, has visto que se ponía la cosa tensa y te has puesto el último. Sí, es verdad. Es verdad que te dirás que estaba ahí con la cabeza sobre el pito allí. Estamos llegando a base. Muy bien. Sorprendente, ¿eh? Sí, sí. La jugada de coger los rehenes por detrás, creo que ha tenido éxito. Sí. ¿Las podemos asomar, prima? Sí, afirmativo. No sé qué hace el de adelante. ¿Dónde es el depósito? Si sí, antes era la izquierda, pues ahora es a la derecha. Se me tira un poquito el tema, ¿no? Y ahora mismo me he olvidado hasta mi apellido. Tira, tira, me ha parecido, tío. No, que se ha cambiado de sitio. Ya, pero joder, da la sensación de que el tío se queda atrás. Claro. Pues eso, que atrás, como no llevan distancia de seguridad, nos han podido comer vivos. No me pasa.
Hostia, lo siento. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, que hemos pillado una señal de adamantium. Ya. Recto, recto ahí. Sí, sí. Por aquí, ¿no? Polígono, sí, sí, polígono ahí. No lo veo, al de adelante. Continuamos. Ahora tiraremos a la izquierda. Después del edificio final está ahí a la izquierda, tira a la izquierda. Vale, ahora a la izquierda. Ok. Vale, el EPS está ahí al fondo. Para el EPS, ¿no? Voy a meterlo a... Chicos, os dejo de cargar los redes que voy a ver si me atendido. Ok. Listo. Venga, abajo, con cuidado, eh. Dejando redes. Bájalos tú todos. Bájalos tú todos, Eric. Ahora lo... Vale. A toda la malla, colóquense para hacer la foto. Sí, vamos a sacar los rehenes. Los rehenes hay que llevarlos al hospital, ¿no? A ver, llevando. Llévenlos al hospital. Pillo el siguiente rehén. Vale. Vale, ya están, ¿eh? Vamos. Sí, venga, sí, ponemos. Vamos. Hay un rehén del otro lado que está en el vehículo. Ya lo traen. El chico estaba ahí más asustado. Me para mí que hay que hacerlo desde dentro, ¿no? Voy a probar, ¿vale? ¿Parte la foto o qué? Sí. Pobrecitos, fallo mío, tío. ¿Cómo van las cosas, compañeros? ¿Qué pasa? El tipo, muy buenas, pues. ¿Quieren que lo ponga? Primera vez que pasamos ese. Junto con los otros, un poquito para atrás. Vale. Sacarlo, que desde adentro no se puede. ¡Epa! Eso se llama raptar a la peña, ¿eh? No digo nada. Esto es difícil. ¿Lo sale el otro? Espérate, a ver si está fuera ya. Bueno, algo notarán por él, ¿no? Liberad a los párrocos, pobrecillos. Y vamos a ir con los curas esposados. Esto lo está mucho. ¿Están todos? Abrimos un poco a la izquierda, que no cabe aquí. Un poquito a la izquierda. Gracias, gracias. Ese cadáver no sé si va a estar muy bien. ¡Epa! ¡Rugió! Ahora se puede disparar. Ah, sí que se puede, por eso. Ponte la pesada atrás, tío. Bueno, sí, ponte la pesada en la espalda, picha. Saca la secundaria, ¿eh? Segundo, manteneros quietos. Da un momento. El de atrás que no encuentra su lugar en el mundo, que se quede quieto. Listo, ya está. Listo, listo. Chicos, ha puesto rehén visto y vivo, no sé qué, eso qué coño es. Que coste que no estás a la buen misión. Buen trabajo, Navarro. ¿Quién me valió? Buen trabajo, George. Buen trabajo, hierro. Buen trabajo, señores. Venga, venga, una cerveza por el gusto que nos ha traído vivos a la base. Por valiente, que nos ha salvado la vida. El valiente, pobre hombre, chaval. Se la ha comido, tío, vamos. De muerto nos ha salvado la vida. Sí, ha metido un pepazo, tío, y se ha quedado palmolive al minuto uno.
No había visto semejante maniobra en la vida. Y de paso estando inconsciente, ¿eh? O sea, de número uno, Víctor 1, ha muerto, ha girado, girado, todos los demás han pasado y se ha colocado en retaguardia. Es que ha sido increíble. Muy buena esa. Ha sido una pena, pero había que salir de la zona. Había un RPG ahí delante. No lo podía decir, no lo quería decir. Cuando lo vi por la ventanilla y estaba yo dentro, es cuando lo canté. Pero luego es que ha sido... Y eso que estaba cerrada las ventanillas, ¿eh? Nuestro compañero estaba manejado con las ventanillas cerradas. O sea, que mala suerte ha tenido. Espero que os haya gustado. Mañana igual echamos otra partidita por la noche, horario español. Si no, pues estamos en Twitch, echando caña en Battlefield 2042, que ha salido, Tarkov, Rainbow Six, de todo. Así que un saludazo, chicos. Un gustazo, gracias por vuestra compañía. Misión cumplida, es la primera vez creo que terminamos la misión. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Bye bye.